No vull una pàtria gran, ni una pàtria mitjaneta, que la vull ben menudeta, conèixer-la pam per pam i estimar-la sincereta. No la vull pobra ni rica, ni humillada ni orgullosa, vull la pàtria més preciosa, i la vull verda i florida, i fresca com una rosa. Vull al mig d'ella plantat, i tocant de peus a terra, a la dreta i a l'esquerra, vore-la de part a part, els rius, els plans i la serra una pàtria tan redona que de llevant a ponent, els dos braços estenent, la puguera abraça tota i no me'n sobrarà gens. Com una nòvia estimada, blanca com flor d'ameller, dolça com mel de romer, com una espiga granada, florida com un roser. Eixa pàtria que jo vull, eixa pàtria és la que tinc, la pàtria dels meus amics, la pàtria del meu orgull, i aquí vull viure i morir la meva pàtria menuda, de Desideri, Lombard i Arrufat. Bienvenidos al segundo encuentro Destinos con Alma. Acabamos de escuchar el poema La megua patria menuda del poeta desiderí Lombarte de la localidad de Peñarroya de Tastavins, en la comarca del Matarraña. Lo ha leído nuestro compañero técnico de Cultura de la comarca del Matarraña, David Arrufat. Ahora mismo estamos en Valderrobres, en la comarca del Matarraña, en la provincia de Teruel, en la comunidad aragonesa dentro de España. Nos ubicamos porque vamos a hablar de los destinos con alma, destinos rurales y también de turismo y de nuevas tecnologías para ello contamos con personas venidas de diferentes puntos de españa de asturias de cataluña de aragón quienes van a explicar su experiencia en el mundo del turismo rural y quienes también van a aportar nuevas ideas y proyectos pueden seguirnos les vamos a recordar desde los perfiles de twitter y a través de facebook en twitter eh, nuestros hashtags son almohadilla con alma y almohadilla matarraña 20 y nuestro perfil en facebook Facebook es Somos Matarraña. Si les parece, para comenzar, vamos a presentar a esta mesa que está nutrida de, de ponentes durante esta tarde. Si les parece, comienzo por mí misma. Soy Patricia Alejandre, trabajo en la comarca de Matarraña como técnico de comunicación. Y podemos comenzar a presentarnos por aquí, por la parte de la derecha. Muy buenas, yo soy Alberto Suquín, vengo de Asturias, que es un destino con alma, como oye natural. Y venimos con mucha ilusión y con muchas ganas de compartir experiencias. Hola, buenas tardes. Yo soy Rosa Rochet y vengo de San Carlos de la Rápita, del destino Delta del Ebro, del Parque Natural. Y como bien ha dicho mi compañero, también estoy aquí porque creo en, en esta iniciativa de Destinos con Alma, porque al fin y al cabo creo que es la visión integral del turismo del futuro. Y gracias por compartir. Hola, jo soy Anna Tarragona, eh, soy la directora de la xarxa SOLC, Municipi Turisme i Paisatge, és una red eh, de micromunicipios rurales de micromunicipis, eh, rurals interior que tiene el paisaje como base de su, de su desarrollo y donde apostamos por implementación de políticas de turismo eh, sostenible como punta de lanza para el desarrollo integral de, de estos municipios. Hola, yo soy Octavio Serret, de Librería Serret de Robres y bueno yo he venido aquí por o sea con alma me parece un, un buen momento para, para, digamos, para lanzar nuestros territorios y para y para promover nuestros nuestros productos yo me dedico a vender libros pero eh, mi trabajo también como dinamizador pues, hace que, que hoy pues eh, me interese estar aquí y realmente pues, encuentro muy positivo toda esta mesa que, que tenemos aquí de norte a sur de españa y, y, y espero que, que sea un buen, un buen comienzo Buenas tardes, mi nombre es Felipe Díaz, eh, soy presidente de la Asociación de Turismo de, de Cinco Villas en la parte norte de Zaragoza. Es una comarca que abarca desde la, el Ebro hasta casi el Pirineo, con lo cual pues, eh, tiene muchísima diversidad y, y muchísimas eh, facetas diferentes de las posibilidades que, que oferta el turismo. Eh, se nos conoce más por la parte norte, por la zona de un castillo y sos de Rey Católico. Y bueno, eh, ha sido la, el, una oportunidad para mí el, el, el haber conocido esta iniciativa. Eh, hace unos días me ofrecieron la posibilidad de venir y estoy encantado de poder compartir, de poder aprender de todo lo que podáis decir. Eh, hola, buenas tardes. Mi nombre es Sonia Rumayor, vengo de minube.com, una web social de viajes donde los usuarios se inspiran a través de recomendaciones reales de, de viajeros. Y bueno, estamos aquí porque nos parece una iniciativa muy interesante en la que vamos a intentar aportar nuestro punto de vista. Hola, yo soy Pedro Jareño, también vengo de mi nube, redundo un poco, pero vaya, nosotros estamos aquí principalmente porque creemos en los viajeros y creemos en el alma, por supuesto, y en las personas y en la pasión que transmite gente como los aquí presentes de Mataraña o como Javi o como cada uno de los que forman parte de esta mesa. Y estas iniciativas son las que tenemos todos que apoyar porque gracias a esta pasión seguramente consigamos que el turismo sea algo muchísimo más bonito. Hola, buenos días. Yo soy eh, Eli 10. soy la técnica de turismo de aquí de la Comarca Matarraña y lo que pretendo es hacer una conexión con el mundo online y, all, y, y offline. Así que todos los que nos están siguiendo a través de las redes, eh, les recomiendo pues eso, que participen porque vamos a conectarlos, vamos a conectarlos y vamos a trasladar cualquier eh, sugerencia, cualquier pregunta, cualquier comentario aquí en la mesa. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Paco Esteve, presidente de la Comarca Almaterraña. En primer lugar, quería agradeceros a todos la asistencia, eh, participar en este proyecto. A toda la gente que estará conectada, pues agradecerlos también que piensen en Matarraña. Y bueno, este proyecto es una iniciativa más de las que llevamos en esta comarca, que al final se resume en, en nuestro título, que digamos un territorio, un compromiso, ¿vale? que al final es lo que intentamos hacer llegar a toda la gente que nos visita. Muchas gracias. Hola, soy Javi, soy el presidente de la Asociación de Empresas del Matarraña y os doy las gracias a todos, tanto a la comarca como a todos los asistentes, por asistir al segundo encuentro de Destinos con Alma. Y nada, debatir lo, lo que sepamos, ¿no? Y, y aportar cada uno nuestra experiencia para poder que los territorios, como siempre digo, fijen población, creen, creen riqueza y vayamos más allá gracias al turismo, a los viajeros y a todo lo que compromete el turismo. Hola, buenas tardes. Yo soy Chema, del Hotel La Casa del Río, en el Valle de Benasque. Y bueno, básicamente estoy aquí, pues, primero para aprender y después para disfrutar todo lo que tenemos que, que compartir entre todos, sin duda con alma. Hola, yo soy Elena Rico y vengo de Asturias. En realidad mmm, yo creo en las personas y estas son las que constituyen los destinos. Eh, destinos con alma puede haber en todos los sitios. Eh, de hecho, se pretende que haya en, en todos los lugares que sean destinos con alma, pero por lo menos aquí estamos poniendo como el embrión para que esto nazca. El primer encuentro fue allí en Asturias y a mí me apetecía muchísimo venir a conocer otro destino con alma que es Matarraña, y aquí estamos. Hola, yo soy Marina, vengo desde Asturias también. Y como los demás compañeros, también tenemos muchas ganas de compartir con vosotros y con los que digan algo a través de Twitter que también lo miraremos. Hola, yo soy Arabela, vengo también de Asturias, estoy en el y Natural y, y ahí es donde venimos cargando las pilas y a compartir y a que compartáis con nosotros. Creemos en que esto puede salir adelante y se pueden hacer muchas cosas ayudándonos mutuamente. Hola, eh, yo soy José Jordana, vengo del Pirineo. Eh, estamos trabajando en un proyecto que se llama PirineLab y básicamente de lo que trata es de innovación social. Eh, bueno, turismo es uno de estos aspectos donde se puede trabajar, pero no es básicamente nuestro interés. Nos focalizamos más en los ecosistemas, ya sean turísticos o no. Lo que nos interesa es la baja densidad demográfica, y cómo podemos compartir conocimiento con otras zonas. Hola a todos, soy César Bernús, soy agricultor y productor de aquí del de, de Matarraña. Y mi, mi situación en la mesa es para hablar y defender, sobre todo con el alma, un territorio y unos productos con alma. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Hugo, uh, Hugo Bande, vengo de Asturias. Eh, soy guía oficial del Principado, allí en Asturias, guía local en Cudillero y represento también, en cierta medida, a la parte académica porque soy profesor de la Escuela de Turismo. Eh, formo a esos profesionales que espero que sigan vuestros pasos. Gracias. Si les parece, ahora, como comenzamos ya con la tertulia, sí que me gustaría, pues para el público asistente, para las personas que nos están siguiendo, que alguien explicara en qué consistió y cómo surgió el primer encuentro eh, sobre destinos con alma y el porqué de este nombre. El alma nos la dejamos todos en la hipoteca, en el territorio, en hacer venir a la gente. En todo, entonces el alma surgió a las redes, yo por vía de Twitter conocí a Elena, a Yenatural Natural, etc., y fue una conexión, Alberto creo que dijo el hashtag con alma y Marina, no sé si uno de los dos, no me acuerdo, y de allí pues yo el alma, como todos ellos o todos que, que tenemos negocios pequeños, tanto en el sector primario como en el sector de turismo, nos dejamos el alma por, por tirar adelante, ¿no? Y cuando te dejas de la alma, te dejas en el paisaje, en el territorio y en tu negocio, porque al final todos tenemos que vivir, comer, etc. Han venido de destinos turísticos diferentes, de zonas diferentes. ¿Qué es lo que les une como destinos turísticos rurales en cuanto a oportunidades y en cuanto a debilidades? ¿Tienen puntos en común? Yo creo que, que en toda la gente que estamos aquí, si tenemos un punto en común es la pasión que ponemos y el alma que ponemos con lo que hacemos. Entonces creo que lo estamos demostrando ya estando desde diferentes puntos, reuniéndonos todos un poquito pues para primero para compartir y después para, para ir creciendo y aprendiendo. Yo creo que aparte de eso también bueno estamos unidos por las redes. Es que si no llegan a existir eh, posiblemente no estuviésemos hoy aquí. A mí me parece que eso es un gran avance y muchas veces la gente cuando enfoca lo de las redes sociales para vender eh, o sea va a unos cursos de Facebook, de Twitter o de lo que sea, siempre está esperando que esto sea una plataforma para vender. Yo las veces que me han preguntado cuánto has vendido no, en realidad no estoy ahí para eso. Yo lo que veo es que las redes sociales eh, son para nosotros, que cada uno estamos en un pequeño pueblo en el quinto pino, la mitad de las veces es una manera de comunicarnos entre nosotros y tenemos en común muchas cosas y, sobre todo, muchas veces tenemos eh, obstáculos o problemas que compartiéndolos parecen más pequeños. O sea, es se mal de muchos consuelo de tontos, pero por lo menos hablamos entre nosotros y oye nos anima a seguir esforzándonos. ¿Cuáles son las cosas que tienen en común como destinos turísticos de, de zonas rurales y cuáles son los problemas con los que se encuentran? Hombre, las cosas que tenemos en común más o menos es que todos creemos mucho en las posibilidades del territorio, todos más o menos utilizamos o intentamos utilizar. Los mismos, eh, los mismos elementos, los mismos ingredientes para elaborar nuestros productos y todos nos encontramos al final más o menos que, creo que con las mismas dificultades que son las de llegar al, al mercado. ¿no? Todos creemos que tenemos unos productos y, y verdaderamente es cierto, unos productos de mucha calidad, con mucho encanto, con mucha alma, pero luego dar ese paso de llegar al mercado, de que el cliente nos encuentre, de que nos compre, de que... De que realmente se genere riqueza con esos ingredientes que nos proporciona el territorio, ese es el gran problema que tenemos y yo creo que, que nuestra gran labor que tenemos, en la que tenemos que trabajar. Eh, ¿De qué manera se llega al mercado? Porque una de las cuestiones que, que íbamos a tratar hoy aquí era la promoción de los destinos. Eh, de qué forma, cuáles son las opciones de, de marketing, cuáles son sus experiencias personales. Eh, las redes sociales, lo que estamos hablando es que nos, nos están ayudando a, a, digamos, a promover nuestros productos. Entonces, sin, sin las redes, nadie de los que estamos aquí, como ha dicho Elena, no, no nos hubieras encontrado. A partir de ese momento, lo que sí que tenemos que utilizar y lo estamos utilizando son, son las redes sociales pues para, para dar a conocer no solamente el territorio, los territorios con alma, sino, claro, nuestros productos. Al mismo tiempo, lógicamente, lo estamos vendiendo todo. Pero el caso está en que, en que tenemos que ser aún, pienso, que más, más, más potentes aún. O sea, eh, utilizar las redes sociales para, para esto está, está muy bien. Pero lo que está muy bien de veras es encontrarnos todos aquí. O sea, si realmente eh, podemos hacer que a través de las redes sociales nos conozcamos todos y, y poder crear una red digamos de, de conexión podemos crear una red también de, y la estamos creando una red de productos ¿no? productos lógicamente unitarios pero que, que son de territorio y que encima lo estamos vendiendo todo con un paquete con un paquete que se llama hoy Con Alma entonces yo lo encuentro yo, yo sinceramente lo encuentro genial y hay que hacerlo vamos lo más a menudo que, que se pueda ¿no? eso está claro creo que tenemos Ahora, repito, decía que creo que tenemos que entender algo muy importante de cara a pensar en la promoción tanto de un destino como, por supuesto, de un producto turístico, que es el cambio de paradigma que se ha producido a día de hoy gracias a las redes sociales, a Internet y a todo este cambio en la forma en la que se maneja la información, que es que, aunque vosotros empresarios queráis hacer muchísima promoción de vuestro producto, vosotros eh, eh, destinos turísticos queráis hacerlo, marcas, queráis hacerlo, la realidad es que quien tiene el poder de la promoción de nuestros productos o nuestros servicios no somos nosotros, sino que es el viajero, es nuestro cliente. Y eso tenemos que entenderlo como punto básico, yo creo, para partir desde ahí. Hoy en día cualquier individuo puede tener tanta audiencia como el mayor de los medios de comunicación al alcance de un clic de un aparato que lleve en su mano y con el que además viaja. Tenemos que entender que si tenemos un gran producto, nuestro cliente va a hablar muy bien de nosotros, ya seamos un hotel, un restaurante o un destino. Y por tanto creo que el primer paso para conseguir una buena promoción, como siempre lo ha sido, es tener un producto excelente. Pero por supuesto tenemos que entender que si le damos a nuestro cliente la oportunidad de hablar de nosotros, teniendo un buen producto y un buen servicio, hablará bien. Y creo que tanto los destinos como los empresarios lo que tienen que tener es la obligación de entender que ellos ya no controlan su marca y que eso no es un problema ni un miedo, sino es una grandísima oportunidad siempre que le dejemos a la gente hacer lo que va a hacer de forma natural, que es compartir sus experiencias. creo que a partir de ahí ya se puede empezar a trabajar. Hace un momento Hace un momento, cuando estábamos esperando para empezar, hablábamos de, de lo realmente importante del turismo. Has, has hablado ahora, has dado en el clavo. O sea, lo realmente importante del turismo es el cliente. Es, es el visitante al que tenemos que entender y eh, comercializar es relativamente sencillo. Es utilizar mecanismos, utilizar métodos y, y bueno, pues eh, claro, depende de lo que estudies, de lo que trabajes, la, la fórmula puede ser mejor o peor, ¿no? Pero lo realmente es entender al, al visitante y entender qué es lo que está buscando y, qué, y saber darle lo que estamos, lo que está buscando. Eh, estamos todos obsesionados con vender y ahora estamos en el año de la comercialización y yo el primero. O sea, eh, la, la situación económica nos está forzando a apretar las clavijas y a decir bueno hay que aquí hay que vender hay que vender. Pero realmente eh, el cliente es el que encuentra y es el que busca. Y ya no está tanto en vender, sino en ofrecer algo que le pueda gustar. Y ahí creo que es donde tenemos que empezar a darle un nuevo giro, que es casi volver a los orígenes que hablábamos antes también. Es es volver a decir vamos a ver el cliente es y, y siempre ha sabido lo que quiere. Eh, muchas veces disfrazamos las cosas de llamamos experiencia, llamamos. Eh, ahora, pues bueno, estamos nosotros estamos inventando un nuevo término de turismo. Casi a lo mejor resulta que dentro de un año esto de turismo con alma se ha extendido a toda España y estamos vendiendo una marca. O sea, esto, esto estas cosas funcionan así. Ahora estamos en Twitter. Hay que registrarlo esto porque. Ahora estamos en Twitter y como a la gente le dé por tuitear esto de, de con alma, pues podemos estar vendiendo haciendo un paquete turístico ahora mismo, ¿no? Eh, quiero decir que, que las oportunidades van a estar ahí. Lo que, lo que realmente es importante es el tener un, un algo interesante y el saber eh, ofrecer al que viene que eso interesante le va a suponer una experiencia realmente de verdad. O sea, creo que ahí es donde está el, el, el secreto. Un, uno de los secretos, que hay muchos. <laughs> Bueno, siguiendo con el mismo hilo conductor que mis compañeros, yo diría que eh, si nos hacemos la pregunta de por qué viajamos, llegamos a lo que el viajero realmente necesi necesita. Y la mayoría de psicólogos y sociólogos, de expertos en turismo, ya empiezan a afirmar que el viaje empieza por ser un, una búsqueda de uno mismo. Y eso ya vamos directamente al alma, que es lo que. Aquí estamos trabajando e intentamos explicar. ¿no? El diseño, de, en nuestro caso, en el Delta del Ebro, pues diseñamos productos turísticos que están basados en las experiencias, en las vivencias, buscando que el viajero conecte con el alma del paisaje. Yo creo que aquí nos une la fuerza del paisaje, tan, tanto si Aragón como si Asturias, que Asturias es un modelo un pionero en España en, en cuanto al alma del paisaje, porque saben transmitir muy bien cómo la, las leyendas, el lenguaje de los mitos, eso es el alma del paisaje. El viajero el, lo que intenta y lo que nos gusta es vivir esa experiencia, esa historia, y por tanto ya no tan solo hemos conseguido conectar empresarios, sino la parte que nos falta es transmitir esa alma del paisaje, que yo creo que aquí si conseguimos crear estas experiencias y ponerlas en el mercado, yo creo que ya es el viaje de la conciencia que es lo que en definitiva estamos aquí. ¿Cómo están trabajando en Asturias? ¿Qué, es lo que, qué proyectos están llevando a cabo? Hombre, ahora mismo… A través de la asociación de Arca, a través de la asociación regional de casas de aldea, están tienen un producto en marcha muy interesante que es eh, cocina y duerme, que el otro día hicieron un… cocina y sueña. Perdón, es que esto lo conoce mucho mejor mi compañera Elena y yo creo que ella debería de explicarlo. Bueno, a ver, sí. En la asociación de ARCA estamos con unos proyectos que están un poco enfocados a gastronomía. Entonces, es alojarse en una casa rural y, como complemento, es un taller de cocina. Eh, y a la... Aparte del taller de cocina, que eso se realiza pues, en una mañana, por la tarde es la visita a productores eh, agroalimentarios, a, eh, a granjas, así a diferentes sitios, para unir un poco todo lo que es el entorno a la gastronomía. Aparte de, de esa iniciativa que hay por una asociación hay diferentes cosas. Nosotros, por ejemplo, en Y Natural estamos apostando un poco más por las tecnologías y estamos creando geocaching, eh, la búsqueda de tesoros ayudados por un GPS y demás. Bueno, hay una serie de iniciativas diferentes, y, pero casi todas eh, giran en torno de lo mismo, o sea, en torno a la gastronomía, en torno al paisaje y luego ya aplicando así pues novedades tecnológicas, pero que siempre vamos a lo mismo porque ahí es realmente lo que tenemos que vender: paisaje, gastronomía es. Nuestro fuerte. Se no. especializan y buscan productos diferentes en algunos casos. Eh, una de las cuestiones que queríamos plantear, eh, ¿cómo se trabaja para crear una marca propia? ¿Es importante que cada territorio la tenga y que lo distinga de, de otras zonas que puedan ser similares? Bueno, yo voy a dar mi opinión particular, que no tiene nada que ver con una administrativa ni general. Yo creo que no. Hace falta. Yo, por ejemplo, eh, vengo de la experiencia de en Asturias. Se dividió aquello en bueno, están los municipios y luego eh, comarcas también. Eh, las comarcas existieron mientras existió un fondo europeo que las respaldaba con una serie de subvenciones o ayudas. Eh, se ha acabado ese dinero que realmente. Tampoco, no vamos a ser muy negativos, pero tampoco se invirtió en lo que se necesitaba realmente, en el destino. Y todas esas comarcas ahora se ve que no son necesarias. O sea, ¿fueron necesarias para qué? Para coger un dinero que venía de Europa o así y no saber distribuirlo bien. Yo soy de la opinión que no hace falta hacer esas divisiones. Lo que hace falta es que haya unos gerentes o alguien que gestione. Un dinero cuando viene o cuando no hay ese dinero, las ideas que salen de los empresarios y de y bueno, y del pueblo. No hace falta ser empresario para tener ideas. Entonces, eh, lo realmente importante es que haya ideas y que se pongan en práctica. Pero el hecho de divisiones administrativas, a mí es que de verdad me echa para atrás. A mí eso de decir, eh, somos una provincia tan pequeña, Asturias, y luego hay mil divisiones y siempre priman el oriente, el occidente y el centro. Eh, cualquiera de vosotros que vais a Asturias, os importa realmente dónde está Cudillero si pertenece a la zona occidental a la central o si pertenece a una comarca es que a nadie le importa eso a un viajero es que va a un destino porque quiere ver algo o sea esa playa que está ahí que le da igual que pertenezca a Cudillero que pertenezca a, a Girona es que le da lo mismo entonces yo creo o sea particularmente no me gustan nada las divisiones pero bueno si tienen que existir por alguna cosa pues me parece muy bien pero... mira yo en ese tema perdón en ese tema del Pirineo estamos en el Pirineo Aragonés estamos trabajando un poquito en formar, se ha hecho un clúster de montaña y se ha hecho de turismo de montaña y estamos trabajando sobre la marca Pirineos. O sea, yo creo que un poquito lo que dice Elena, que la gente bastante tiene con localizar una zona, como para encima se la vayas atajando y se vaya gastando, que en nuestra zona un poquito ha pasado lo que ha pasado en su zona, se vaya gastando todo el dinero público que había en, en vender zonas que la gente desconoce. O sea, comarca de la Ribagorza. A la gente de Madrid, lo comentábamos, le suena Pirineos, pero ya no le digas Pirineo catalán o Pirineo aragonés, le suena Pirineos. Yo te diría más quizá trabajar hasta con Pirineos, tanto español, andorrano, francés, porque aparte cuando te quieras vender fuera de España, tú cuéntale, ¿tú qué conoces? Alpes, todo el mundo conocemos Alpes, no sabes si estás en Alpes suizos, Alpes franceses, pero Alpes lo sabes, básicamente porque encima además lo has estudiado en el colegio. Entonces todo en inglés le preguntas por Pirineos y sabrá, pero no le preguntes ni por Huesca, ni por Teruel, ni por ninguna de las comarcas, porque ya es mucho más, más difícil. Entonces yo creo que contra más fácil se lo pongamos al... Al viajero, muchísimo mejor. Sí, bueno, yo con esto, ah. perdonad, eh, yo con esto no estoy de acuerdo con vosotros, ¿vale? Y yo creo, <ríe> bueno, <ríe> aquí está la parte pública, pero a ver, eh, yo creo que como comarca y como hemos estado hablando, porque al final lo que queremos es algo con alma, ¿no? Y yo lo que creo es que para eso tenemos que servir. ¿no? Al final nosotros nos perderemos dentro de una marca global. Y es, yo sé que está muy bien el Pirineo, pero una comarca de la provincia de Teruel, con 9.000 habitantes, dentro de Aragón no seríamos nada. Yo creo que como comarca somos algo. ¿Qué pasa de aquí? Por pues lo que estamos hablando hoy, tenemos que tener nuestra alma. Y nuestra alma que es el territorio y la gente. No estoy hablando de una marca. Global. Estoy hablando de un producto, un producto con alma, y ese producto lo hace la gente, el territorio y, sobre todo, la gente que se implica, que es el sector privado. ¿Qué tenemos que hacer la administración pública? Apoyar eso, conjuntar, conjuntar, no desunir, conjuntar. Y creo que desde el territorio se hace mejor que no en un global. Yo de creo. acuerdo con eso, ¿eh? Pero ahora ya estoy, quiero decir... Bueno, Hombre, dale. Eh, Se están preguntando un montón de cosas. Eh, a ver, mm, primero, por lo último que estáis diciendo. Precisamente cuando creamos la Sharsha Sol, la Sharsha Sol eh, ahora mismo son 25, la creamos a finales de 2009, finales es diciembre con 11 municipios y hoy, bueno, nos han dicho el último, me parece que somos 25 micromunicipios de interior de la provincia de Tarragona, lo que nosotros llamamos CAM de Tarragona y Tierras del Ebro, eh, justamente eh, los municipios que pertenecen a la chasa no están distribuidos, no están unidos geográficamente, ni pertenecen a la misma comarca, ni pertenecen eh, a un área geográfica en concreto, un valle, eh, unas montañas. Justamente eh, creamos la red porque pensamos que... En principio es solo de, 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 del cambio de Tarragona y de de Alebre, yo creo que pronto eh, ampliaremos, porque eh, el objetivo precisamente es este, es decir, tener, hay una serie de, de territorio, eh, lo que aquí en Cataluña llamamos alrera país, eh, el país de, de detrás, que ha estado olvidado por la línea de costa. Nosotros estamos en línea recta, nuestros municipios están a 15, 20, 30 kilómetros de la costa una costa donde recibimos más de, me parece que son 4 o 5 millones de turistas, y, y nuestros municipios de interior no reciben ni un 1% de estos turistas. Bueno, es que nosotros tampoco los queremos tantos, pero que subiera alguien, sí. Esto, o sea, la primera reflexión es esta, es que eh, eh, hay tipos de territorios. ¿no? Nuestros territorios, por ejemplo, ya no están enfocados al turismo. Es decir, nuestro, eh, los municipios de la Xarxa Solk. Eh, quien aún no se cree que el turismo puede ser una opción viable para lo que nosotros llamamos la conservación, eh, gestión y potenciación del paisaje, nosotros entendemos paisaje como todo: el paisaje es el paisaje biofísico, pero también patrimonial, cultural, eh, etcétera, eh, son la gente del territorio. O sea, la gente de nuestro territorio no cree que nosotros, pueda, nosotros podamos ser una toscana. Aunque hay muchas partes del territorio que se parecen muchísimo y te recuerda muchísimo. Entonces, para nosotros eh, ya no es crear producto que, que se está empezando a crear, sino uno que, que la gente se lo crea, que la administración nos dé soporte. Ya hemos llegado a la conclusión, como decía bien él, que la administración nuestra no tiene que crear producto. Eh, las administraciones deberían de dar soporte y promocionar el destino, el territorio, el producto lo creamos los privados porque si no pasan cosas como y como yo no soy de la administración lo puedo decir no se ha creado se han invertido millones de euros en la ruta al sister eh, monasterios de referencia donde no va nadie y no funciona porque no hay empresa privada que se haya puesto y, y por tanto no hay producto que se venda eh, o eh, la última una de las últimas cosas que se han hecho, no como es el Camino de San Jaume, que por Camino de San Jaume, eh, vaya, nadie sabe lo que es, ¿no? pero el Camino de Santiago es el camino senderista que funciona mejor a nivel mundial. Entonces la Administración catalana se le ocurrió que, que, no, que mejor que le llamamos Camino de San Jaume, a ver si... Bueno, sí, si claro. eh, el de marketing que lo pensó y, no, y que le vendió la idea. Eh, eh, ¿Qué ha pasado? Ya, no solo por ese, este problema de marketing, sino eh, el Camino de San Jaume es un camino que se tiene que hacer andando y es un producto que ha creado la Administración Pública y hay tramos de más de 100 kilómetros que no hay ningún establecimiento hotelero. O sea, nadie lo puede hacer. Yo empiezo a andar y si yo ando entre como mucho 20-25 kilómetros necesito un alojamiento. Si no hay alojamiento, y parada eh, de taxi, tampoco hay no, no de... hay… Bueno, eh, con eso os quería decir que o sea, estamos primero intentando cambiar, ¿no? que realmente nuestra, la Administración vea que el turismo rural eh, interior puede incrementar el PIB, realmente en el de costa, eh, en los destinos maduros eh, es muy difícil… Eh, que, que vea esto como una opción, se están empezando a hacer proyectos y, y con eso yo creo que estos encuentros son interesantes, porque realmente el dinero no está aquí sino que está en Europa, parece ser ¿no? que, que el, par, el Parlamento va a apostar 2013-2017 por el turismo sostenible, o sea que van a tener que ser proyectos europeos, multiregionales y como mejor y más nos conozcamos mejor podemos ir juntos ah, fuera. Eh, o sea, para nosotros es eh, también que la sociedad vea de los, estos destinos que no solo es el empresario de turismo rural el que tiene que, que, que sentir destino, sino que es todo el mundo y que todo el mundo hace de prescriptor. En nuestro caso, nos encontramos eh, casas rurales que no dan absolutamente ninguna información al turista, nada, cero. Eh, las tiendas, librerías, nadie sabe nada. Entonces, eh, el turista se encuentra, y evidentemente, el último paso que es venderlo. Eh, aquí decíais, eh, tenemos que crear un buen producto, ya lo tenemos, y bueno, lo ponemos en el mercado. A mí me parece de una dificultad extraordinaria esto primero porque eh, cada vez el mercado se micro -segmenta más y si queremos conocer a nuestro turista cuando queráis me cortáis ¿eh? <laughs> eh, a nuestro turista tiene pues, desde geocaching ¿no? el otro día hablábamos eh, que vamos a hacer yo creo empezar a escribir sobre el friquismo de los turistas o sea cosas que hace tres años eran frikis y que todo el mundo eh, hubiera dado vergüenza que hacía, ahora ya no lo es. No solo no lo es, sino que es guay porque se hace por las nuevas tecnologías. Porque el geocaching es una ginkama, no sí, sí. que hacemos los adultos, pero es una jinkama. Sí, sí. Y ahora, como la es, es por, sí, claro. con, por, con un iPhone, es guay pero, y no nos da vergüenza. pero eh, ¿cómo, Una de mis preguntas es: ¿cómo microsegmentamos a este turista que le puede interesar eh, venir a? a nuestra casa, es decir, no todo, el no todo el mundo que va al medio rural hace el mismo tipo de turismo. Entonces, eh, ¿cómo nuestro destino se sabe exactamente a quién se debe de dirigir? ¿no? Eh, no es lo mismo tener un parque natural que una zona natural, que un sitio para hacer senderismo o para hacer ecoturismo. Es que el, el turista ya no es el mismo. ¿no? ¿Cómo, primero, ¿cómo sabemos y después cómo llegamos a este target tan específico? De estos destinos tan pequeño, yo te voy ¿no? a cortar. Te voy a cortar. Eh, lo eh, el el último... Respecto a la, a la última cuestión que proponías de, de cómo llegamos. O sea, es que eh, creo que ahí es donde está eh, un poquito el no sé si denominarlo error, porque no es un error. Pero o sea, el, el cliente existe. ¿vale? O sea, el segmentar al cliente, el que quiera segmentar al cliente es que eh, tiene una tarea a tela, ¿eh? O sea, tiene que ser una multinacional para segmentar al cliente. O sea, tú, lo que creo que hay que hacer es, decir, bueno, tú dices, tengo un, un producto, un buen producto, ¿has testeado si es un buen producto? Quiere decir, ¿cómo se testea que, que un producto es un buen producto? Eso lo testea el cliente. O sea, quiere decir, eh, por eso digo, comercializar Pero es ponerlo, ponerlo en el escaparate. Y, y dejar que los clientes digan, esto me gusta y lo compro. Sí, pero... ¿vale? Pero, eh, pero claro, el, la cuestión es, todos decimos nuestro producto es maravilloso, pero ¿y eso quién te lo ha dicho? ¿Ha sido la Real Academia? ¿Ha sido a, a algún sitio a preguntar si ese turismo, ese producto realmente es bueno? Nos parece a nosotros que es bueno. El único que testea es el cliente. Y de hecho, eh, lo que decía antes de Asturias, eh, tiene toda razón. Se han hecho montones de buenísimos productos... Que se han quedado en la papelera porque luego nadie va, y tú lo decías también. Montones de buenos productos, excelentes productos, eh, que luego nadie va. ¿Pero por qué? Porque no están desteados. Porque nadie se ha preocupado en decir, bueno, esto realmente le interesa al cliente. O sea, sí. el cliente lo que tiene que hacer es conocer tu oferta para luego decidir él si le interesa o no le interesa. Felipe, ahora Respe te corto de a ti. Sí, no, pero espera, es eh, que en tu por, misma, No, pero un, un segundo, un segundo. Es que se ha hablado antes de, del tema de la marca y que no quería que. porque se ha ido desviando un poco la cosa. Luego sí que os parece. Volvemos, retomamos esto. Por, por centrar lo de la marca. Eh, yo estoy de acuerdo con el presidente de la comarca en que necesitamos estructuras estructuras administrativas que nos acoten un poco el, 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 el dónde estamos y quiénes somos, no, para poder eh, desde ahí eh, trabajar en común. Porque claro, eh, si no sería pues, marca España o marca Europa, o sea, no sabríamos dónde acotar. Entonces para para quién, para, depende a quién nos dirijamos, tenemos que utilizar cada estructura administrativa. Nosotros a quién vendemos. Eh, si nuestro, nuestro eh, nuestra idea es decir vamos a vender a España. Como turismo pequeño, yo creo que ir más allá ya es muy ambicioso. Tenemos que, que delimitar cómo vamos. Pero el cómo vamos no quiere decir que, que los, los clientes, como tú bien decías, acoten nuestra comarca. O sea, los clientes no acotan nuestra comarca. O sea, nosotros tenemos que intentar llegarles de alguna manera con un producto, vuelvo a repetir, de calidad, un producto testeado, que ellos entiendan que está en algún sitio que ya van a buscar, que no hace falta que nosotros les digamos muy bien dónde está, porque ellos tienen mi, miles de herramientas ya para saber dónde está. Pero por un lado hay que hay que basarse en las estructuras administrativas, pero por otro lado, que no nos pase como nos pasa en la Bardena, en, en la zona de Aragón con Navarra, que eh, todo el mundo piensa que la Bardena es Navarra cuando pertenece a las dos. Pero es que eh, resulta que los de Aragón no están vendiendo la Bardena, porque como es Navarra. Nadie va a venir a Aragón a la Bardena, no. Vamos a ver, la Bardena es la Bardena. Y vendrán a la Bardena, irán al, al apartamento que más le guste o al restaurante que más le guste. Pero él no va a saber si eso es Aragón o es Navarra. O sea, quiero decir, esa, esa es un poco la. Creo que están ahí las dos, las dos cuestiones. Ahora, cortame. Perdón, un segundito, sí. O sea, yo quería yeah. añadir respecto a la marca y centrando también un poco el tema, creo que hay que diferenciar entre crear una marca y crear una imagen de marca. Y creo que ahí esa diferenciación es muy importante, porque en la marca es donde seguramente entra la administración pública y donde entra el empresario. Pero en la imagen de marca es donde, volviendo a lo que dije antes, es el cliente el que efectivamente la hace y es el que va a decidir si tenemos un buen producto. Y es el que te va a segmentar a ti, empresario, y a ti, destino, y no tú a él. Porque creo que si nos equivocamos e intentamos construir la casa por el tejado, nuestro cliente va a terminar yéndose a otro sitio donde permita a él moldear el producto que a él le interesa. Volviendo, y ya para terminar voy a ser muy breve, creo que hay un concepto de este marketing moderno que es muy relevante, que es que las marcas hoy en día no las crean los empresarios con mucho presupuesto que tengan ni con mucho concepto de producto turístico, sino que el usuario la va a moldear a su gusto. Es una marca hoy en día es arcilla y el usuario la va hace llevar para acá o la va a llevar hacia allá si intentamos nosotros conseguir que nuestro producto parezca maravilloso en base a determinados eh, digamos determinados atributos que nosotros le queramos dar no lo vamos a conseguir tenemos que dejarle a él que actúe y creo que eso es muy relevante para entender la importancia que tiene todo este entorno social en todo esto Yo creo... Tenemos que aprovecharnos de, de nuestros productos para atraernos a, a nuestros clientes aquí, pero traerlos aquí, o sea, es, es eh, aprovecharnos de las tecnologías, de todo lo que hacemos. Mira, yo, por ejemplo, eh, desde mi librería, yo monto, monto jornadas literarias, monto eventos, monto líos, eh, tengo todas las semanas un lío u otro. Eh, ahora, esta semana, mm, entramos en, un, en una feria medieval de decretas con el vino y tal, eh, porque la feria del vino, una feria importante en el Matarraña, y vamos a montar un streaming para relacionar lo que, lo que fue un producto que llevamos a cabo la, el año pasado, que es un libro, un libro colectivo, que es lo que suelo hacer yo. O sea, yo contacto con... con ya lo veréis, en, me seguiréis y lo veréis rápido. Yo contacto con mis autores, por decirlo de una manera, hacemos un libro y a partir de ese libro, bueno, hacemos una serie de, de movidas espectaculares en, en, en todo el territorio. El territorio que, digamos, que domino yo, por decirlo de alguna manera, es Terres del Ebre. ¿eh? Terres del Ebre y... Y Matarraña, ¿no? Entonces, eh, este libro colectivo, mmm, el, el año pasado lo ligamos a un vino, a un vino negro. Estamos hablando de género negro, se llama Un río de crims. Entonces, hablando de eh, novela negra, ¿vale? lo ligamos a un, a un negro, un negro potentísimo. ¿no? Entonces, eh, el año pasado eh, sacamos un pack que fue río de crims más, más vino negro. Y este año lo que vamos a, a enseñar, digamos, en la mesa redonda, vamos a, a promover lo que es este producto. Este producto eh, es una manera, digamos, de vender territorio, eso está claro. A partir de ahí, no solamente eso, sino es que puedes preparar una serie de rutas ya, no solamente literarias, literarias y, y de vino. O sea, automáticamente yo ya tengo, te voy a decir que tengo dos autobuses que van a venir desde, desde, desde Manresa para el mes de mayo, que van a hacer la ruta de, de, del libro, del Río de crimes pero es que van a empezar por las bodegas, que es lo más atractivo. Entonces van a empezar por las bodegas y en cada bodega podrán comprar su, su libro, ¿no? Y no solamente eso, es que vamos, van a salir con el libro, ¿eh? O sea, cada autobús va a venir ya con sus 60 libros empaquetaditos ya y van a salir ya cada uno con su libro, ¿vale? Entonces para que lleguen a las bodegas y puedan saborear el vino y tal. Entonces date cuenta que eso es una ruta por todas estas leve Vamos a um, empezaremos en, en Falset, ¿eh? y eso es Priorat, e iremos bajando hasta el Delta, si hace falta. O sea, que esa es, esa es una idea que, que lo que tienes que hacer es traerte gente. Bueno, yo lo que hago todas las semanas es intento traerme el máximo de gente posible a mi librería para canalizarlo, digamos, por todo lo Matarraña y más. Entonces, contra más gente nueva, intentas traer siempre gente nueva. Pues hoy, esta semana pasada, por ejemplo, pues también hemos, eh, hemos montado un par de líos importantes y, claro, ha venido pues 25, 30, 40 o 50 personas nuevas que no habían estado nunca. A partir de ahí es el boca a boca el que te va haciendo que vengan y que, bueno, que conozcan el territorio cada uno en su, en su ritmo, pero lo que tenemos que hacer es que, lógicamente, que nuestros productos que son buenos y que, y que tenemos que hacer buenos productos y enseñarlos y saberlos presentarlos, pero claro, necesitamos que, 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 que el cliente venga al territorio, que lo conozca en su, en su entorno y que, y que sepa acabar, pues lo acabará comprando lógicamente y acabará recomendándolo. Más intervenciones. Yo quería empezar con una pregunta. ¿eh? Eh, ¿Realmente tenemos el mejor producto posible? Para vender? Yo creo que no. Eh, ahora mismo, a una persona que no es del sector turístico nos ha hecho una demostración de creatividad, imaginación y muchas cosas más. Y está consiguiendo precisamente lo que todos los demás queremos. Una de las razones por las que me ha animado a venir aquí es porque, a diferencia de la primera sesión, eh, ahora ya se está hablando de interrelación con otros sectores. Creo que esto es lo más importante. No estamos hablando de una gran ciudad, no estamos hablando de la Toscana, que son cuatro millones de habitantes, estamos hablando de regiones de 8.000, 10.000, 12.000 habitantes. Las interacciones entre los sectores para generar producto turístico creo que es clave. Eh, Rosa Roche nos puede hablar de la... Del caso de. A ver, se llama. Nunca me acuerdo el nombre, sí. La Estación Náutica. Es una interrelación de sectores y es un magnífico producto turístico. Normalmente, eh, sectorialmente, eh, creemos que somos los que dominamos y tal. Pero eh, hoy en día es la complementariedad de este tipo de de sectores los que pueden generar productos atractivos el producto turístico que puede generar el sector turístico creo que será el mismo de siempre no vamos a avanzar en ese sentido es añadiendo sectores desde el vino desde las bodegas desde los libros que hagan que la gente venga aquí vale creo que es fundamental ¿eh? hay hay otros pasos más que también considero fundamentales, que están fuera de lo que es el sector turístico, que es entender la propio, la propio, el propio tejido social, ¿vale? Personas que ni están en un sector determinado, ni están en el sector turístico, cómo pueden aportar valor al producto. Eso es una conciencia local de personalidad, no es marca, ciertamente respecto a la marca, yo creo que también es una cosa, hoy en día, difícil de gestionar. Eh, como tendencia, vamos a la fragmentación y a la atomización, o sea que no, no invertiría demasiado en marca, pero sí que invertiría en, en personalidad de la comarca. ¿eh? y sobre todo, entender eh, que el, el factor multisectorial como valor de creación de producto, Sí, bueno, yo a raíz de lo que comentaba Octavio, eh, desde esta administración ya se apostó por esto, yo creo que lo del matarraña conecta ya empezamos a apostar, a partir de allí, a, como dice Octavio, el tema de libros, pero antes había sido con diferentes productos de, de esta tierra, y creo, repito lo que he dicho antes, el valor de esta tierra es su gente ¿vale? y cómo es esta tierra, no le tenemos que dar más. Muchas veces hemos ido a hablar y he oído del... El matarraña es como la toscana, no. El matarraña es el matarraña. Ni tenemos que ser la toscana ni tenemos que ser otra cosa. Tenemos que ser el matarraña. Y, el, y eso es todo, desde el agricultor, desde los campos de, de olivos y almendros hasta las granjas de porcino que huelen mal, pero que están allí. Ese es el producto. Y cuando todos creamos en este producto, creo yo que es cuando nos va a ir bien. Eh, el producto es, es el matarraña como, como bien dice... Nuestro presidente, pero vamos, pero eh, dentro de, de ese producto que es el Mataraña, lógicamente hay diferentes productos. Lo que os estaba comentando antes es un producto creado, ¿eh? No es que se haya elegido un libro. No, no, se ha creado un libro especialmente para el tema, ¿eh? O sea, se hizo ya con toda la mala idea. Entonces, eh, es así, o sea, lo que hay que hacer es es lógicamente mmm, eh, pues lo que estamos intentando hacer todos no espabilarnos como podemos intentar crear lo que como bien bien decimos intentar ser que el producto sea el mejor posible intentar que la gente lo conozca y desde luego que que vengan al territorio que es lo que nos interesa es que lo bueno del caso es que encima has vendido libros algo que no bueno, consigue casi nadie. Es que yo, sinceramente, yo me dedico a vender libros y somos cuatro los que vivimos en casa de vender libros. Entonces, nos tenemos que espabilar como sea. Hombre, yo creo que ahora mismo está sobre, en el debate, se abordaron varias cosas que son lo que nos están definiendo como, como destinos con alma. Que es lo que bien apuntaba Josep, que es la, la relación intersectorial, sobre todo entre el sector primario y el sector terciario para la creación de productos y para, para mayor realce de la propia comarca. La visión del territorio con dos visiones totalmente distintas, una por parte de la Administración con el territorio más organizado, más definido, más limitado, y otra que es la que se ve desde el sector turístico por, por la relación con el cliente, con el turista, con el viajero. De, 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 de sensación de, fuera, de, de, de falta de interés por, por, por los límites territoriales. Y después, un punto bastante polémico y, y yo creo que muy enriquecedor, que es la relación entre el producto con el cliente. Eh, a ver, efe, sí, efectivamente, las marcas cada día tienen menos valor, los, los, la, inter, la interacción del cliente a través de, los nuevas, de las nuevas tecnologías para... Para moldear una marca es cada vez más, más evidente y, y, y el producto, la, la no segmentación que, que comentaba Felipe o la imposibilidad de segmentar, que yo creo que no es que no es que no es tal. O sea, yo creo que cada vez tenemos que dirigir los, elaborar los productos dirigidos más a, a público específico en vez de ir a un público global. Y la necesidad de esos puentes que acerquen al producto al consumidor final. Bueno, eh, para compartir nuestro caso de San Carlos de la Rápida, lo que hicimos fue tener una visión de conectividad entre empresarios, lo que hizo que es que desde la importancia de coger los productos agroalimentarios con el espacio natural donde crecen y después cómo llegan al restaurante, eso hizo que Crear productos turísticos híbridos. Lo que quiero decir con esto es que el, el, el productor agroalimentario ha visto una oportunidad de, en el sector turístico de, bueno, de enriquecer su negocio o, si más no, enseñar lo que él más quiere. Porque, al fin y al cabo, el productor agroalimentario está muy, muy atado a la tierra, pero es que la quiere. ¿no? Entonces, eso es lo que se transmite al viajero, ese amor por el territorio. Y realmente es el que casi está al final de la cadena de todo el proceso del producto turístico. En nuestro caso, hemos... Bueno, hemos creado conjuntamente la Administración con los empresarios productos muy unidos con el mundo del mar. El marinero te enseña a pescar el sistema antiguo de pesca de su bisabuelo, que coges el pescado con las manos. Evidentemente, esto no hace falta segmentarlo porque igual una familia se adapta a esa experiencia como un señor mayor, como una persona joven. ¿no? Sí que hay otros productos que se tendrán que segmentar. Pero en nuestro caso, en San Carlos de la Rápida, pues bueno, es el punto de referencia turístico en la zona y lo que hemos intentado con estos productos también es ayudar a los municipios del interior, como es Uldecona, que tiene una riqueza, un patrimonio histórico fantástico. Y en cambio, pues hemos creado un paquete turístico con ellos de, bueno, de visitar los olivos milenarios, pero siempre con la misma base, de visitar el productor. Igual pasa con los arrozales. Ir a ver, a ver aquel sistema, el, en el Delta hay un molino de, de madera, el más antiguo de Cataluña, pues bueno, a que, que han renunciado a construir un molino moderno. Pues eso es un valor incalculable, ¿no? de el visitante ir a conocer a esa persona que te explica cada grano de arroz, cómo se cultiva, con qué amor se... Pues bueno, al fin y al cabo son estos productos experienciales lo que en nuestro caso son lo que están teniendo mucha aceptación. Bueno, hoy os voy a crear un producto. Tenemos a la gente de mi nube, la gente de un portal de dos millones de personas que visitan. Yo soy un extranjero, me bajo a Asturias, Asturias doy, eh, visito con alma, paso por el Pirineo, veo con alma. Paso por las tierras de eh, Bardenas, paso con Alma, me bajo al Matarraña, tengo con Alma, me bajo a, al Camp del Tarragona con Alma y acabo en el mar. ¡Qué producto más maravilloso que tenemos en España! No sé si alguien quería hacer alguna eh, aportación más. Diego, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, respecto a, a un tema, a un tema que, que en el tema de la segmentación, como me, ha, me has nombrado, quería explicarlo porque a lo mejor al ser más cosas no, no lo explica bien. No quiero decir que... que eh, eh, o sea, quiero decir, el, tú creas un producto y creas, cuando creas un producto es lo que realmente creas es una idea, porque hasta que no lo vendes no es producto. Entonces, eh, esa idea que creas la tienes que poner, o sea, tú dices, es que tengo que segmentar. Si segmentas tú al cliente, te estás perdiendo muchísimos clientes que les puede interesar tu idea. Porque si tú dices, no, yo solo me voy a dirigir a los de 15 a 20 años. Por, por poner un ejemplo, el resto de clientes a lo mejor les parece maravilloso lo que tú estás planteando y no les dejas porque no les comunicas tu idea. No, yo, yo lo no que creo, me refiero no. es que tienes que plantear tu idea al, al mundo. Porque hoy en día, si algo tenemos de bueno es que podemos planteárselo al mundo. O sea, ya no es España ni Europa, es que se lo podemos plantear. Yo he alucinado este año cuando me han venido clientes de Australia. Digo, ¿cómo puede llegar un tío de Australia sos del Rey Católico? Y yo me quedo alucinado, porque digo, vamos, bueno, es que, eh, pero es que es así. Entonces, tú planteas una idea al mundo y él será el que, el que decida si le gusta tu idea o no por eso digo que lo de la segmentación o sea si tú segmentas estás quitando una parte de público que puede resultar interesado por tu producto Segment. pero si es que, segmentar no es excluir sí pero sí que es cierto que eh. si segmentas hay una parte que no está no hombre a ver bueno, eh, que... yo sé, sé, cuando nos refer... perdona perdona Ana. Sí, sí, sí. cuando nos referimos a segmentar no quiere decir que tú esa información no la vayas a ofrecer no la vayas a comunicar a todos tus potenciales clientes. Pero siempre hay un segmento, un público que, que tú sabes que va a estar más interesado en ese producto porque es su afición, porque es su hobby, porque es su pasión. Bueno, iba a decir prácticamente lo mismo y que al menos mmm, los recursos que tenemos económicos son limitados y cuando tienes que fijar una estrategia eh, con un producto en concreto, eh, venderlo al mundo mmm, a veces es incluso demasiado ambicioso no por no querer abarcar todo sino que si tú sabes que hay un público en concreto que está muy 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 interesado en aquello que estás ofreciendo yo creo que vale la pena al menos poner algunos esfuerzos más en ese público que ya sabes de entrada en de que su motivación principal de su viaje es eh, venir, o sea, eh, nosotros creamos, no sé si alguien conoce la ruta al Brujín de, de Laval, eh, Los que estáis aquí, ¿conocéis eh, carros de fuego o caballos? Vale pues es lo mismo, es, la primer, es una ruta que es igual, digamos, conceptual, conceptualmente, es pues la primera que se creó en el Camp de Tarragona, en las, en las montañas de Pradas, que realmente funciona igual que caballos de, hay carros de foc, que es, eh, eh, es una ruta de varias etapas, en cada etapa eh, llegas a un refugio, a otro, eh, lo puedes encargar eh, vía... Eh, como pensión completa, te dan una serie de cosas, fichas. Bueno, es una. Eh, esta ruta tuvo una repercusión mediática, eh, nos fue muy bien. De hecho, eh, después esto lo creamos, eh, digamos, en mi consultora y acabamos haciendo una empresa de guías eh, de senderismo, gracias a la creación de esto, que, que ayudé a crear. Y os tengo que decir que viene muy poca gente. Y no es porque no haya un público interesado, es porque no tenemos eh, manera de llegar a nuestro público, que son los 6 millones de alemanes que salen a andar y yo no tengo recursos para hacer esto, no tengo recursos. Y yo, yo, mi público es el senderista de montaña que ahora va al Pirineo, pero que una vez ha ido al Pirineo, eh, en un sitio donde hay un clima espectacular, donde hay productos gastronómicos, eh, está dispuesto a abrirse nuevas fronteras. ¿Y con 40 millones de españoles no habrá unos cuantos que quieran ir ahí? Eh, también. No ningun... Pero los españoles eh, se encargan ellos, o sea, un español mira lo que le cuesta encargarlo por su cuenta, los cuatro albergues, y que me lo encargue en mi central de reservas. Que, bueno, que además le coordino todo, le busco, le, después recibe la camiseta, tal, no sé qué, los productos, y ve que hay dos euros y medio de diferencia y llama albergue por albergue para encargárselo él. Yo creo que ese cliente es muy bueno que se lo encargue él y mejor aún que no vaya a tu zona. Ahí está. O sea, yo creo que hay clientes que tenemos claro. que perderlos para que los gane la competencia eh. directamente. Sí, sí, Estamos sí. apostando por la calidad. Nosotros vendemos y calidad no esto, y el, trabajamos. No solo esto, el Brugit, eh, la gracia que tiene es que se puede hacer guiado. O sea, los creadores del Brugit lo hacen guiado. Bueno, pues aquí nadie paga por andar. Pero yo sigo diciendo que entre 40 millones yo no creo que todos los españoles, por dos euros, cojan una cosa u otra. Es que soy un poco bueno, pues los tendremos picajoso que, que en esto. Encontrar. Pero ¿Y, y creo que el problema es que no que lo saben todos los que lo tienen que saber. Pues ya está. Claro. Pero Se lo tengo que decir, no a todos. Pues a todos eso, que... eso es segmentar. Sí, pero yo creo que no, ahora no. el que <laughs> o sea, realmente segmenta... Eso es que ellos elegirán si les gusta o no les gusta. Ahora, no, si no, resulta no. que llegas a 40 millones de españoles y no les gusta a ninguno, pues a lo mejor hay que plantearse es que, es que el producto no está bien testeado. No. Ni queremos llegar a 40 millones. No. O sea, yo creo que la ventaja que tenemos nosotros es que estamos trabajando todos en unas líneas de calidad y que realmente el que ahora segmenta es el viajero. Nosotros ahí no podemos hacer nada, yo creo. Ellos son los que están segmentando. Ya que nos cuesta tanto trabajo, ya que ponemos tanta pasión, ya que ponemos tanta alma, tantas ganas en hacerlo, yo creo que lo ideal, ahora lo estaban lanzando en el Twitter, es que nosotros ayudemos al viajero y le demos la opción de que conozca otros destinos con alma en otras zonas de, del Delta, de Asturias, del Matarraña. Entonces, yo creo que lo grande y lo fuerte que, que va a tener esta unión es eso. O sea, que nosotros vamos a hacer una preselección que no la hemos hecho nosotros, que la ha hecho el, directamente el viajero. Yo en realidad creo que es un poco lo que tú quieres decir, ¿no? O sea, que... Eh... Perdonad la voz, pero que en el tema de testear eh, te refieres más a escuchar lo que el viajero realmente opina o quizás sea buenísima la ruta y, y a lo mejor la comunicación o oh, no se ha escuchado bien qué necesitan o qué no necesitan. ¿no? Entonces, hoy en día, como decía Pedro, eh, el que prima es el viajero. El que, del que tenemos que escuchar lo que le interesa, lo que le gusta, ¿no? es el viajero y, y bueno, gracias a las nuevas tecnologías que lo compartan y, y, y bueno, nos sirva para aprender de él y poder ir adaptando un poco el producto, los destinos a, sus, a lo que les gusta. ¿no? Yo creo que, si en el fondo, creo que estamos diciendo lo mismo. ¿eh? Lo que pasa es que el enfoque era diferente. Yo creo que cuando tú hablas de segmentar, al fin y al cabo estás hablando de crear producto de valor. Si creas un producto de valor diferencial, es el viajero el que va a segmentar por ti. O sea, estamos hablando de lo mismo. Él te va a elegir porque tú le has dado lo que él busca. ¿no? Pero creo que hablamos de lo mismo. Paquetizar producto y paquetizar experiencias, la famosa palabra que tan de moda está y a la cual me suscribo y me subo al barco, sí, es relevante. Pero no tienen que ser experiencias limitadas. O sea, podemos hacer una experiencia para un amante del vino, podemos hacer una experiencia para un amante del aceite que le encanta a Javi o que le encanta también a Chema los aceites. Podemos hacer experiencias para muchos. Teniendo en cuenta que podemos encontrar muchos clientes de muchas tipologías diferentes en nuestros territorios, en cada uno de los vuestros, porque cada territorio lo que tiene es su propio valor que va con su idiosincrasia, con lo que tiene alrededor. Y no por ello podemos limitarlos. Si estoy en Pirineos, dice Chema que él tiene la suerte de estar en un destino en el que tiene todo, tiene todo lo que necesita un viajero. Pues eso es maravilloso. Si estamos en un destino en el que tenemos menos. Aprovechemos, aprovechemos nuestros valores, aprovechemos nuestras debilidades incluso para crear productos diferenciales en base a que si no tenemos cobertura porque no nos llega la antena, pues a lo mejor tenemos una grandísima oportunidad para encontrar a ese tío que se quiere perder para siempre y desconectarse porque es un friki de la tecnología y está toda la semana enganchado. Si no tenemos una carretera que nos lleve hasta nuestro... Puerta del hotel asfaltada, en vez de pensar lo mal que nos va, demos un mensaje marketingiano: decir, ¿quieres perderte en el último sitio del mundo en el que nadie te encontraría? Creemos ese producto, creemos un producto diferencial, basado en sensaciones, basado en experiencias, y aprovechemos que va a ser ese viajero final el que va a decidir venirse a mi producto y no al otro. Y no voy a ser yo el que va a intentar martillarle diciendo, Vente conmigo, vente conmigo, así no vamos a llegar a ningún lado. Sí que me gustaría eh, que, estamos entrando ya en la parte final de, de este debate, de esta tertulia, que recordáramos lo que hemos estado hablando. Como resumen, podríamos decir que lo que se ha comentado en todo momento es que el viajero es ahora quien tiene la palabra, que hay que entender muy bien a, al visitante, que lo que importa es ofrecer cosas que sean interesantes. Es, hemos estado hablando de productos, de buenos productos, de lo que cada uno considera que es un buen producto frente a, a otras opciones, de que hay que implicar a la población, que un poco en ese sentido... Es por lo que estamos hablando de, de destinos con alma, de implicar a la, a la población, a los productores. Y ahora hablamos ya en, en última instancia de cómo promocionamos esos productos. Vamos a hablar de, de Internet, de las redes sociales. Aparentemente es una gran oportunidad contar con un medio como Internet o como las redes sociales para promocionar nuestros productos, pero también surge la duda de que... Podemos tener más, mayor visibilidad, pero todos podemos tener mayor visibilidad. ¿Se convierte eso en un problema o no? Yo creo que si lo sabes utilizar, se convierte en una ventaja. Imaginaos hace 10 años que nos dijeran que cada día podías lanzar tú 15.000 folletos a todo el mundo. O sea, nadie se lo hubiera creído. Y eso lo tenemos cada uno en la mano. O sea, aquí lo tenemos todo. Entonces, de, todo, de nosotros depende. Y ahí sí que tienen que entrar un poquito la administración el saber formar y el saber un poco transmitir toda esa, toda esa información a toda la gente del territorio para que trabajen en línea y para que sepan sacarle el máximo jugo. Sin duda, yo creo que en todas las zonas tenemos más o menos producto y más o menos genial. O sea, porque lo que nosotros en un sitio puede parecer muy bueno, en otro puede gustar muchísimo más. Entonces, saberlo enfocar y saberlo transmitir. O sea, yo creo que ahora mismo las redes sociales no te sirven para vender, pero sí que te sirven para explicar al viajero lo que tiene que comprar. Entonces, tenemos que caminar en esa línea. Lo que las Administraciones Públicas tienen que hacer es apostar de una vez por todas por los empresarios. Entonces, porque realmente eh, somos nosotros los que hacemos que esto se mueva. Entonces, eh, lo que estamos haciendo es abrir los ojos a, a la Administración Pública para que realmente se dé cuenta de que somos los empresarios los que, los que hacemos mover el territorio, los que hacemos que se conozca eh, todos los productos. Aunque ellos, lógicamente, nos ayudan y hacen la promoción que tienen que hacer aquí en el Matraña, desde luego, genial... O sea, eso chapó, pero lógicamente tiene que contar más con los empresarios, porque somos nosotros los que lo estamos moviendo todo. ¿Sabéis qué es lo más bonito que tienen las redes sociales? Yo sabéis que soy parte implicada. La audiencia. No es más que eso, que... Las redes sociales no son más que llevar a un nuevo soporte y a una nueva tecnología, lo mismo que hemos hecho los seres humanos durante toda nuestra existencia, que es comunicarnos con gente que tiene nuestra misma afinidad. Si a mí me gustaba el fútbol, yo me rodeaba de gente que le gustaba el fútbol. Internet lo que nos permite en las redes sociales es encontrar a gente que le gusta lo mismo que nosotros y con la que podemos interactuar. ¿Qué queremos decir? Que lo que tenemos ahí es un canal de comunicación directa con el que puede ser potencialmente nuestro cliente, cosa que nunca hemos tenido antes, que al mismo tiempo nos va a hacer un estudio de mercado gratuito de nuestro producto, que eso es maravilloso. Vosotros que tenéis hoteles, cuántos papelitos con encuestas debajo de la almohada habéis puesto y cuántos os rellenaban, pues ahora os lo ponen gratis y libremente y constantemente en Internet. Y en vez de quejarnos, lo que tenemos que hacer es entender que eso es maravilloso. Y otra grandísima ventaja, permite que cualquier establecimiento como el vuestro pueda permitirse hacer más ruido y llegar a más gente y ser competencia absolutamente directa de la mayor de las cadenas hoteleras del mundo o de la mayor empresa turística posible. Y eso es una oportunidad gigantesca. Entonces las redes sociales lo que ponen es un altavoz gigantesco para que el que lo sepa aprovechar sea capaz de vender más, que al fin y al cabo es el objetivo que seguro que tenéis cada uno de vosotros. De, de esto cómo, Estoy se, totalmente cómo de acuerdo. se aprovecha? ¿Cómo se hace? Eh, <laughs> Yo vuelvo otra vez a escuchando, escuchando, sobre todo escuchando. La diferencia en el modo de comercialización de hace nada, cuatro años para aquí es precisamente esto, lo que él decía. Eh, hace, hasta hace cuatro años tú mandabas un folleto, que era lo que decía él, mandabas un folleto con tu oferta. Y el cliente lo veía, no me gusta, lo tiro a la papelera, veías la televisión. Eh, vacaciones, no sé qué, eh, yo qué sé, bueno, se me ocurría una empresa que ya no está, que ha sido un desastre, pero en eh, una, fin, una comunicación unidireccional. ¿Qué ocurre ahora? Que ahora la gente huye de la comunicación unidireccional. Lo que quiere es interactuar, lo que quiere es que le, le digas, por eso cuando yo decía antes, lo, no quiero insistir otra vez en el tema, pero el cliente es el que decide. Y el cliente es el que, al que hay que escuchar para variar en un momento dado tu producto, porque tienes que, de, de, o sea, tienes que saber que él está comentando de ese tema y, y por algo no está funcionando tú. O sea, en un mundo en el que podemos llegar a, a millones de personas a la vez eh, en, en cuestión de décimas de segundo, tenemos que escuchar qué es lo que dicen porque ellos son los que realmente están diciendo eso no me gusta, por muy bonito que lo pintes. O sea, y, y, eh, y muchas veces hay que variar y la rapidez de, de poder variar. Está muchas veces la eficacia. Eso es lo que nos da las ventajas a los pequeños sobre los grandes. Las grandes empresas son mastodontes que dar un giro a, a viajes Barceló, dar un giro en su política o a, al hotel en Meliá, en su política de hoteles, le cuesta dos años. Mientras que a nosotros nos cuesta de, de hoy para mañana. Somos cuatro, decimos, oye, mañana empezamos a hacer esto, pum, mañana empezamos a hacer esto, lo cambiamos en la web, en dos días está todo funcionando. Paradores, por ejemplo, hacer cualquier promoción le cuesta un siglo. Yo hablo con el director del parador de esos de y, y, y él dice: Bueno, si es que yo hasta que empiezo a poner esto en la web, pues me cuesta convencer a este, a lo otro, no sé qué. Claro, cuesta muchísimo más cuanto más grande es la empresa. Entonces, nosotros tenemos ventajas que tenemos que aprovechar. La primera y fundamental es que la gente, que, que tenemos negocios, creamos en que tenemos que utilizar las herramientas que tenemos. Porque decíamos, es que las, las instituciones tienen que formar, pero es que los empresarios tienen que querer formarse, que es el primer paso. Yo os puedo asegurar que estamos haciendo, eh, desde Civitur, estamos haciendo pro, eh, propuestas de formación que nos encontramos vacías y la gente... Tú analizas las páginas de... y es triste decirlo, pero es verdad. Somos casi 200 asociados, pero ves las páginas de los asociados y muchas dices, madre mía, si vendes algo tienes suerte, porque son del siglo pasado. Pero cuando digo del siglo pasado, quiero decir del siglo pasado. O sea, es que eh, hay que empezar a, a cada uno profesionalizarse dentro de su parte. Y, tiene, y la parte de comercialización en las empresas pequeñas es una parte importantísima. Generar producto y comercializar es una parte importantísima. Entonces, hay que aprovechar todo lo que nos ofrecen las instituciones y, y, y los fondos europeos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo primero tenemos que ser nosotros que queramos cambiar. O sea, primero tener herramientas dinámicas que podamos agilizar, agilizar cualquier propuesta, lo que decía, en dos días tiene que estar en el mercado. Nosotros tenemos que analizar si el fin de semana que viene, el año pasado era malo, tenemos que ya tener preparada una, una propuesta para ese fin de semana hacer una cosa diferente. No podemos seguir diciendo no, es que como el 15 de, fe, de marzo el año pasado fue malo, este año va a ser malo. No. Tienes las posibilidades para poder cambiarlo. Ese es, el, ese es el tema, ese es el trabajo que hay que hacer. Y eso cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año. Y este trabajo es así. Y yo creo que ahí es donde está la, la forma de comercializar. Aprovechar. Recursos importantes que nos dan muchísimo ruido en la red, mi nube, etcétera, etcétera. Nos hacen. Claro, eh, a ver, hay empresas que, que, que cobran porcentajes, claro, pero es que venden. Y si a ti te venden, no está, no te parece bien que te cobren, claro. Y hay empresas. No, no, eh, no es el caso, pero. Quiero decir, que, que todo el mundo del turismo está hecho ahí, pero tenemos que aprovecharlo de la manera que nos parezca más eficaz. Y si no me enrollo demasiado. Yo creo que. Las redes sociales son unos buenos, unas buenas herramientas de comunicación, sobre todo en la, en la línea que apunta muy bien Josep, en, en que permiten sobre todo el contacto, el contacto que muchas veces por, por la distancia física es muy, es muy complicado, permiten el contacto entre, muchas veces entre profesionales pa, para poder estar aquí como hoy estamos pero que esas que esas redes sociales sirvan para comercializar yo ya no estoy tan seguro. Son una buena herramienta de comunicación para comunicarnos entre compañeros, para comunicarnos entre clientes, para seguir manteniendo el contacto con ellos, pero para vender productos yo no le veo de momento, no los veo como, como herramientas herramientas útiles. Lo que comentan Felipe y Pedro Sí, que en parte estoy de acuerdo con ellos, pero yo creo que el, vamos, el turismo es un sector tremendamente competitivo. O sea, conseguir vender productos en turismo, tienes que pelearte con, 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 con mastodontes, con enanitos que saltan como diablos, es tremendamente com, competitivo, es un sector tremendamente competitivo. Todos, todos estamos apostando y poniendo la carne, me parece, que en la misma sartén. Igual era el momento de cambiar de fuego o cambiar de sartén. Yo opino, una representante que te lanzó, preguntabas que no sabes si se puede vender en redes sociales el concepto. Sinceramente, yo tampoco lo sé. Creo que nadie lo sabe. Creo que poca gente lo ha intentado. Nuestra parte, te voy a decirte que esto es una primicia mundial, que lo vamos a intentar, nosotros también. Y dentro de poco, de hecho, con Javi, por ejemplo, es uno de los ejemplos que vamos a empezar a intentar comercializar productos, experienciales, de una forma totalmente diferente. Vamos a intentar hacer algo que nadie ha hecho, que es vender productos experienciales de una forma basada en, lo, en el contenido y en el marketing experiencial no quiero hacer autopromoción sino que quiero decir que está por intentar o sea a día de hoy nadie lo ha intentado porque las redes sociales tienen cinco años porque seguramente el público todavía no era maduro para ello y porque a lo mejor no es lo mismo vender en una red social generalista que en una red social de nicho porque vender en facebook a lo mejor aunque fíjate eh, lo está haciendo muy bien Chema, ¿eh? que segmentar? ¿no? perdón que igual que al segmentar, claro que sí, pero si hay que segmentar, el público segmentará también por ti. o sea La idea es que si tú estás en Facebook, puedes llegar a una ama de casa, a un bombero, a un chico de 18 años y a todo tipo de personas, pero no sabes si les gustan los viajes. Y si tú quieres vender turismo, pues a lo mejor no es el sitio. Sin embargo, en un sitio que está está exclusivamente para viajeros, a lo mejor es más fácil vender. No lo sé. Nosotros vamos a intentar y ojalá el año que viene os podamos decir si ha funcionado o no ha funcionado y esperamos todos que sí. A ver, me gustaría hacer un par de, decir un par de cosas respecto a las redes como canal de comunicación y a las redes como espacio de venta. Efectivamente, la red es, una, es un canal de comunicación, es algo más que un canal de escucha, eh, como el teléfono, pero con grandes diferencias. Tú, poni, tú puedes poner un teléfono de tu hotel y puedes cogerlo o no cogerlo y tu cliente sabrá este señor no me coge el teléfono pero si tú haces esto en la red social habrá mil personas que saben que tú no coges el teléfono o no contestas vale entonces de la misma forma que es mejor no tener un teléfono si no lo vas a contestar mucho más no pongas una página en Facebook si no vas a conversar Vale, si, sí. oye, tienes este fin de semana una habitación para dos y se queda el mensaje sin contestar, la gente que va entrando en esa página lo ve y dice, este tío no atiende a sus clientes. Esa es la percepción que tiene. Eso por una parte. Respecto a las ventas en las redes sociales, eh, el acto de venta no se realiza en las redes sociales. Es decir, el acto físico de la compra, de poner la tarjeta, etcétera, etcétera, no se realiza aún, por falta de madurez o por la razón que sea, no se realiza aún en las redes sociales. Sí que hay gente que lo ha intentado y grandes grupos y han cerrado las tiendas de Facebook. ¿Vale? Pero, pero, yo sí creo que se vende. A través de las redes sociales, de la misma forma que tú vendes a través del teléfono. A ti te llama un tío, oye, no tendrás esto y tal. Sí, pues eso es una venta. No tengo un, un proceso de, de check-in de la tarjeta de crédito, lo que sea, tal y cual. Pero esa venta, yo he estado en una conferencia de estas, y mirando el Twitter y he vendido una centralita de 40 teléfonos en 40 segundos. Y es una red social y para mí es una venta y no tengo ningún sistema de pago en la red, ¿vale? Te digo que tienes razón, la venta es mucho más que el acto real de vender y también está sí. la parte inspiracional y el branding que generas. Pero decías que no se venden las redes sociales, es que no es totalmente verídico porque apenas hay redes sociales temáticas que hayan intentado vender productos temáticos. Es que intentar sí. matar moscas a cañonazos. Me refería a Facebook y Twitter. Claro, ¿no? pero el tema es que hay muchísimo más allá de todo eso. Muchísimo más allá. Están las redes sociales temáticas, sí, las redes sociales de nicho, sí, sí. que por qué no van a permitirte vender cuando están relacionadas precisamente con lo que tu audiencia sí. exige. ¿no? Entonces hay que entender que existe. Me decía Sonia, apuntaba algo muy interesante. Bueno, tenemos a Chema también que él vende a través de Facebook, uh -huh. pero hay un hotel, una cadena de hoteles, los hoteles Roommate, seguro que los conocéis. Uh -huh tienen un porcentaje de venta altísimo a través de su página de Facebook. Visitar su página porque es muy interesante porque ellos han integrado un comprador directamente una, una reserva directa en su página de Facebook y les funciona de escándalo. Sí. ¿Por qué? Porque han identificado a una serie de público, que es su target, que sí que se van a Facebook porque saben que están allí uh -huh. y porque les encuentran, han encontrado un canal de venta más. O sea, lo que quiero decir es que se tiende a pensar que es que nada no, se vende en las redes sociales. Si es que no lo sabemos, si es que esto es tan virgen todavía, que ¿por qué no se va a vender? A lo mejor mañana solo se venden redes sociales. O a lo mejor las redes sociales mañana no existen. De todas no maneras, hoy por hoy, por cada caso de éxito, hay 20 fracasos. ¿eh? Pero en las redes sociales, en el turismo, en las panaderías sí. y en la vida. No, no, eh, no. A ver, hombre, yo, si creo, me permitís. yo creo que las... Un segundo, es muy breve. Un poco en la misma línea de Giuseppe y, y de Pedro, las, las redes sociales, da igual que vendan o que no vendan, las redes sociales seducen. Sí, ¿eh? claro. sí. uh -huh. Bueno, un no apunte es que realmente empieza la venta. O sea, primero hay que seducir para luego que se produzca, se comienza, ¿no? Y lo que realmente tienes que ver también es tener una buena página web para que después te encuentren en las redes sociales. Claro. O sea, si tú tienes una web muy potente ¿eh? y estás ya vendiendo en la, en, en la red, pero por medio de tu página web, entonces cuando tú te metes en redes sociales, automáticamente ya te vienen, <laughs> te pueden venir. Pero lo más interesante, yo, ¿eh? por mi parte, yo las redes sociales yo las utilizo para promocionarme. Yo vendo online, vendo libros. O sea, tengo mi librería virtual. Y, y me metí en Facebook más que nada porque bueno, un amigo mío me dijo que me metiera en Facebook y tal, y me gustó. ¿eh? Me metí y ahora tengo 2.800 o 3.000 amigos, más o menos, 2.800 y pico. y Pero lo que más me gusta es el Twitter. ¿eh? Es otro, digo clarísimo, el Facebook no me gusta. <risa> <risa> pero bueno, lo utilizo. Tengo un grupo, tengo una página de Facebook. <laughs> pero realmente a mí lo que me interesa es mi, mi página, mi librería virtual y mi blog. Yo, mi blog escribo todos los días y automáticamente en mi blog pues aparece que lo utilizo a nivel comercial exclusivamente. No es un blog, digamos, personal, ni mucho menos. ¿Vale? Porque yo lo utilizo todo lo que utilizo en red, casi todo, o sea, menos el Twitter, ¿vale? Que lo utilizas más personalmente, pero todo lo demás es, digamos, en plan profesional. ¿Vale? Entonces me interesa venderme. Y a partir de ahí ya te digo, mmm, lo más potente para mí es mi, es mi página y mi, y mi blog. Ahora, desde luego sí que es cierto que, que lógicamente, que si llegáis a, a crear. Un producto como el que estáis planteando ahora será la hostia, porque realmente donde está el público está en el Facebook, no está en el Twitter. ¿eh? O sea, masivamente está en el Facebook. Si tú puedes llegar a encontrar una vía para que mmm, todos los que les interese tu producto que están en Facebook te vengan a comprar masivamente, eso es genial. No, eh, a lo mejor lo he explicado mal. ¿eh? a nosotros no vamos a vender en Facebook, para eso ya está Facebook, y que, que suficiente tiene el amigo Mark y sus millones. Nosotros vamos a intentar vender en mi nube. Nosotros tenemos a una audiencia que, como bien decía antes Javi, son dos millones de tíos todos los meses en nuestra web que son viajeros. ¿Estás intentando, o sea, Cerrar el círculo. Claro. claro. En tu... ¿El ¿Tú ¿Tú? 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 yo ¿Tú? creo que la... La, vía, la, vía la, yo, la ventaja que tenemos con las redes es que hay tantas y tan diferentes que sabemos elegirlas, cada negocio puede encontrar la suya adecuada para trabajarlo mucho mejor. Un poco al la... hilo de lo que decía Pedro, o sea, tenemos la ventaja con mi nube de que es exclusivamente de de viajes. Tienes la ventaja de Facebook, no, que es, no, es que generalista y puedes lanzar no, un poco. No, es que yo en turismo no, no he podido ni seguiros eh, estos días, por eso no, no quería ni sentarme aquí. Eh, Sinceramente quería estar de público para, eh, para ver lo que decías, pero como me apetece tanto estar aquí, pues por eso estoy. ¿no? Y un poco, no línea, tenía ni idea. un poco en la línea de lo que decíais, llevamos ya cosa de 4, 5, 6 meses que ya estás viendo los anuncios de la tele que te ponen debajo, síguenos en Facebook. Sí, o sea, cuando claro. lo ponen en la tele que tendremos que tenerlo más en cuenta. Si les parece eh, vamos a, a sí, una... sí, antes de entrar en la, en la recta final sí que nos gustaría eh, pues hacer mención y, y ver cuan, pues el seguimiento que estamos teniendo ahora mismo a través de, de las redes sociales que es de lo que estamos hablando Bien, casi no me, habe, no me habéis dejado ni participar aquí en la en la mesa la verdad que el ambiente está, está muy animado el comentar que han participado o están, nos están siguiendo de todas partes de España, eh, desde Andalucía, Asturias, como no tenemos aquí a una representación eh, Madrid, eh, Valencia, Murcia, eh, Cataluña, incluso de Berlín. Ya hemos salido fuera y comentar, mmm, comentar que han lanzado una pregunta que es eh, ¿creéis que podemos compartir clientes los destinos con alma? Solo una, una es que quería hablar porque yo las redes vendo mi identidad mi alojamiento mi personalidad mi jamón del matarraña lo vendo todo por las redes es que lo vendo todo y como dice Pedro Sonia, lo que hago es seducir al cliente para que entre en mi en página web y pueda comprar. y Todos, Pero, todos somos lo que estamos haciendo. Sí, de y, hecho, y aparte, yo cuelgo una foto y pongo desayunos con identidad y cuelgo dos huevos fritos en un momento dado y yo digo, hostia, ¿cómo quiero venir a ese alojamiento a ese momento? De hecho, la gente que, de mi despacho me han dicho, ¿dónde vas? ¿A la jornada de desayunos con Alma? Digo, no, <laughs> los desayunos con Alma los hace Javi. A, al final, es... Una, las redes nos abren un camino diferente a todo lo que hacemos. No hay que dejar de hacer prensa, no hay que dejar de hacer eh, periódicos, pero es una pata más de todo lo que estamos haciendo todos y adaptarnos a, a, al nuevo sistema, a los nuevos clientes que vienen y a todo lo que viene. Yo es que las redes, a los pequeños como estamos abriendo, se nos ha abierto una ventana al mundo. Eh, ...puedes traer eh, turistas de Australia... ...de Berlín, de todo el mundo... ...pero hay que creérselo... ...y creérselo es ponerse las pilas... ...trabajar, etcétera... ...y seguir, yo intento seguir... ...a mí nadie me ha enseñado de marketing... ...pero al final dices, bueno, yo qué haría... ...pues bueno, voy a colgar esta foto... ...colgar una foto de almendros con flor... ...y vendo Matarraña... ...lo primero que vendo, porque es que... ...tienen que, que venir a Matarraña... ...segundo es mi alojamiento, porque tengo que comer... ...si no, mal... Como dice Octavio, tienes que pagar la hipoteca y dar de comer a casa, si no, no vives. ¿no? Y, es lo que, lo que, y yo, yo creo que las redes sociales nos abren un camino de comunicación entre destinos, entre personas, que, que, que intentamos buscar eso. ¿no? Y vender no venderemos, pero aportaremos ese grano de arena sí. al sector primario y al sector turístico o al sector para poder ser, seguir más. Yo cuelgo eh, fotos hasta de botellas de vino y digo son del Matarraña y la gente lo puede retitular o no, pero es un canal más de venta y es una pata más. Yo creo que es como todos, ¿no? Hay cuatro patas, pues ahora ya hay una y media que son las redes y de aquí a lo mejor un año los viajeros nos hablarán de si lo hacemos bien o lo hacemos mal como destinos, pero tenemos que escucharlos y eso es otra vía. Querías hacer una aportación? No, que hablando de vender en redes, que depende de lo que consideremos vender, porque si es eh, meter una tarjeta y dar a ok, a lo mejor no, pero si es eh, dar a conocer un destino o encontrarte una juguetería que quiere hacer un, un curso de algo y tú eres un hotel dirigido a niños y contactas, entonces sí, depende de lo que, de lo que creamos que es vender. Mira, yo daría una comparación quizá un poco bestia. ...yo creo que a tu mujer la seduces... ...y a una prostituta la compras... ...entonces nosotros estamos hablando de viajeros con alma... ...los tenemos que seducir... ...vender, vende Marsans y todos los grandes... ...nosotros lo que vamos es a un punto más... ...vamos a dar algo más, algo con más valor... ...que no simplemente lo que están dando los grandes. Efectivamente, ya por apuntar un poco lo que decíais... ...o sea, yo creo que la, ...el proceso final de la venta es cuando metes la tarjeta... ...pero la venta es un proceso que comienza mucho antes... ...o sea, cada uno de nosotros cuando se ha ido de viaje... ...antes de decidir dónde se ha ido... Ya está empezando a comprar el lugar donde quiere y cuando ya reserva y mete su tarjeta es cuando se está produciendo la venta, pero tiene un proceso anterior que es precisamente el que se produce en las redes sociales. Hombre, a ese punto yo quería, quería dar una... y yo, y okay, yo creo que es lo que, lo que nos identifica como destinos con alma, ¿no? que nuestra la principal experiencia que se va a encontrar en un viajero que quiera venir a un destino con alma empieza ya con la seducción para decidir su estancia. Su, su, ¿Cuál va a ser su, su lugar para, para, para tener una experiencia vacacional? Si sí, yo quería decir que… No, nada, nada. nada. Si sí, estamos todos locos aquí por coger el micrófono, es que nos pagan por minuto de eh, audiencia, entonces. Eh, yo quería decir que para mí, o sea, yo no sé si se vende o no se vende por, por las redes. Eh, todo esto, eh, primero, preguntabas cómo hacéis para vender. Yo creo que es una suma de todo. Es una suma de blog, de web, de redes, de Facebook, de Twitter, de, de amigos, de teléfono. Eh, ¿Quién se imagina ahora un alojamiento rural sin teléfono móvil? Hace, os acordáis que hace unos años éramos eran frikis los que llevaban teléfono móvil. Todo el mundo decía yo no llevo teléfono móvil en mi vida, vamos. Y ahora sería imposible yo mi establecimiento no podría funcionar sin teléfono móvil. Nosotros ahora eh, es una cosa que hemos innovado hace, un, bueno, realmente esta semana ha sido la primera vez que lo hemos puesto en marcha, pero nosotros le abrimos la puerta a los clientes a través del móvil. Cuando nos dicen vamos a llegar a la una de la mañana, le decimos vale, no hay problema. Llega, toca el timbre, le abrimos la puerta a través del móvil, entra y nosotros vamos a atender. Ya no esperan la puerta. Quiero decir, es que todo eso... Claro, eso le da alma, porque es que eso, o sea, tú llegas a la una de la mañana y que no te hagan estar en la puerta si hace frío, o como pasa en algún caso, un francés que llega a la puerta y, y no, no ve a nadie y dice, oh, Dios mío, ¿dónde me he metido hoy aquí? Y te contesta una persona y te abre la puerta y dices, esto ya es una maravilla. Pues esas cosas son las que, yo no sé si eso vende, pero bueno, eso está ahí y hay que aprovecharlo. Y, y yo os quería decir, mi experiencia personal eh, es que cuando llegan y dicen, ¿cómo lo hacéis que estáis en todos sitios? Pues a mí es lo que me dice, bueno, de alguna manera eso es el, que, el vender. Yo no sé si comprarán por aquí, por allá. Al final, yo, mi experiencia es que casi todos compran por teléfono. Yo no sé cómo será la vuestra, pero el online se usa en un porcentaje mayor que hace un tiempo, pero casi todos compran por teléfono. Pero el cómo te conocen y el cómo les transmites lo que tú estás haciendo, para eso está todo ese mare magnum que hay ahí y que hay que usar. Bien, para cerrar, perdón. esta parte inspiracional que al final es tan relevante eh, y yo creo que es algo que define mucho a, pues a los destinos con alma, es que al fin y al cabo el valor fundamental en un exceso de oferta turística tan gigante como la que hay hoy es la diferenciación. Y la diferenciación puede ser por cualquier mínimo detalle, puede ser por una sonrisa por las mañanas que tanto falta hacen en la hostelería muchas veces o puede ser porque te despierte un rayo de sol por la ventana o porque te hagas un desayuno con huevos maravillosos. Pero seguramente la diferenciación mayor que existe y que caracteriza un poco a, a este concepto que, que vosotros vendéis también es la humanización. O sea, es esa base personal que se le añade a cualquier producto o servicio turístico y que al fin y al cabo es lo que nos mueve a los seres humanos cada vez más y nos olvidamos cada vez más de otros valores más económicos para pensar que la pasión es lo que nos motiva en nuestro día a día. Y si alguien, como me contaba Chema esta mañana, te recibe en su casa rural y te aporta ese valor, experiencial que no te van a dar en otros sitios más fríos o más eh, inhumanos, salvando la, la palabra, eh, entenderemos que gracias a todo este aspecto de las redes sociales, ese aspecto diferencial, social, humano y pasional, lleva a un punto más, a ese paso en el que mucha gente, por ejemplo, a Javi o a cualquiera de vosotros, les conoce vía internet y un nexo más para conseguir atraer a ese viajero es que le puede intentar poner cara. Y tengo un valor añadido más para ir a Matarraña y conocer a Javi porque lleva durante un año, dos años o tres años bombardeándome a pasión cada día en mi timeline de mis redes sociales. No, una... Yo quería un poco resumir lo que se ha estado hablando aquí, pues para hacer una invitación a los que nos están siguiendo, que no pertenecen al sector turístico, porque dentro de lo que es el desarrollo rural de los pueblos. Eh, creo que el sector turístico es el que más está intentando moverse o hacer algo. ¿no? Y creo que el concepto que intento transmitir es que todas las empresas que estén en el mundo rural o que se quieren implantar en él, independientemente del sector al que pertenezcan, deberían de tener inquietudes y deberían de intentar hacer proyectos y trabajos en común. Si sí, conseguimos encontrar un destino donde diferentes empresas, como en esta mesa tenemos pues gente de la agricultura, gente que está en la librería y gente pues bueno, evidentemente del turismo y demás sectores, hacemos cosas juntos. Creo que eso podría ser un producto de éxito. Que también se trató aquí el tema de qué producto podemos hacer diferenciador. ¿no? Porque, desde luego, no tenemos capacidad económica ni capacidad humana, porque el mundo rural se está despoblando, para crear destinos de gran éxito, como puede ser, por ejemplo, pues en España, Canarias. ¿no? Sí, bueno, yo creo que. Lo que tenemos todos los, todos los que estamos en esta mesa son, somos pequeños productores como administración, somos pequeñas administraciones y para lo que sigue creo que en eso tenemos ventaja es la agilidad en que nos movemos. Como ha comentado Javi, él ve un almendro florido, pone la, la foto y en eso es lo que tiene que servir las redes, para la agilidad. Creo que somos pequeños, tenemos mucha agilidad y si encima ponemos a nuestro alcance lo que nos dan las redes, allí sí que podemos competir. Se había lanzado una pregunta desde Twitter que si se podían compartir los, los clientes con los destinos con Alma. Sí, por supuesto que se pueden compartir. O sea, yo creo que eso, sobre lo que estamos debatiendo ahora, sobre las redes, lo que hablábamos ya al inicio de la conversación, de, de la posibilidad. O sea, hoy estamos aquí, gracias. Y posibilitado por las redes sociales. Estamos llegando a un montón de gente que no puede estar aquí a través del streaming, a través de, de las nuevas tecnologías, de herramientas que nos permiten. Y por supuesto, o sea, yo creo que a todos nos, eh, nos gusta, cuando vamos de vacaciones a un sitio o cuando queremos disfrutar de un fin de semana, vivir en otro lugar, otras experiencias, pero con esa calidez y con esa alma en un destino distinto. Claro, por supuesto que sí podemos. No solamente podemos, sino que tenemos. Si, si hay clientes que coleccionan barrancos, ¿por qué no pueden coleccionar destinos con alma? Estamos ya terminando con el programa. Llevamos aproximadamente una hora y media debatiendo sobre diferentes temas que se han puesto encima de la mesa. Sí que me gustaría que si tienen alguna cosa que decir a, a modo de conclusión, pues bueno, que este es el momento para poder decirla. Yo iba a hablar ahora. Es que me gusta mucho hablar, lo siento, pero es que soy así. Eh, respecto a la pregunta que han lanzado desde Twitter, creo que es que no solo es que tenemos clientes comunes, es que eh, desgraciadamente es muy difícil que repitan nuestros clientes. O sea, sí que hay clientes, un sector pequeñito de clientes que son fieles y te vuelven, pero la mayoría de los clientes vienen una vez y luego van a otro destino si nosotros somos capaces de, de estar en una red en la que sea turismo con alma o, o eh, lo que sea con alma eh, si nosotros hemos sabido hacerlo bien estamos dándole un valor añadido a todos los demás que están ahí y que estando en el mismo sector en el mismo grupo eh, ya eh, ese cliente que ha estado en un destino con alma dice bueno si este estaba bien el otro destino seguro que está bien porque eh, Creo que eso, esas sinergias sí que son positivas. ¿Quiere alguien preguntar algo del público? Yo soy Carmen, represento al Hotel La Prada del Conte, de aquí del Matarraña. Bueno, he estado escuchando y me hubiera gustado intervenir en alguna ocasión. Un poco en resumen, yo la primera encuentro que hubo no participé y entiendo un poco que la intención de estos encuentros, aparte de intercambiar experiencias, sería un poco llegar a, a que esto se materializara de algún modo. Yo como parte privada y diría un poco, ¿no? Que en resumen, que un poco la idea de las redes sociales, aunque yo creo que es una manera inicial, inicial de vender, como puede ser hacer una publicidad en una revista, sería lo mismo lo que ahora una revista no sabes a quién llega y según qué redes sociales tú controlas tus amigos como Facebook o Twitter, puedes seguir a aquellos blogueros que tienen 400.000 seguidores o sean de donde sean. Yo creo que es escuchar, y se, por ejemplo en Twitter se puede escuchar lo que el cliente quiere viendo los seguidores que tienen personas que desde hace tiempo están en las redes. Quiero decir que el Twitter, el Facebook, es una herramienta para mí personalmente útil. Yo la utilizo en mi negocio y vendo. vendo he vendido viajes a gente de Canadá, a gente de Australia directamente. Le dedico una hora al día y consigo acercar nuestro destino a gente de todo el mundo. Llegará o no llegará, pero ya nos ubican, ¿eh? con todos los, los factores. Entiendo también que nosotros, desde las diferentes regiones de España, entiendo que España, y yo me gusta siempre sumar, y pienso que España es un destino. Es difícil llegar al extranjero, es difícil, primero, tenemos que ser singulares, cada uno con nuestras, nuestras ventajas y lo que podemos aportar como comarcas, como negocios como vino, como productos primarios. Pero es verdad que yo creo que España somos un poco Quijotes y nunca nos hemos sabido vender. Yo he sido comercial internacional durante 15 años de mi vida, hablando de producto industrial, y España, o sea, nos dedicábamos solo a Latinoamérica porque no hablamos inglés. ¿Entiendes? Así de triste. El hecho de que una persona se formara hace 30 años y ahora cinco idiomas daban... Servicio o proyectos a empresas. Hoy en día podemos unirnos no solo a Asturias, o deberíamos de unirnos muchas comarcas o muchas regiones y dar un producto que se llama España, no solo Sol y Playa, que está fenomenal. Quiero decirte, que se puede decir, oye, un señor que viene de Australia va a venir 15 días. Yo estoy vendiendo paquetes con el Delta del Ebro a través de una vía verde que coge diferentes comarcas y territorios y el cliente queda encantado. Dos, sales de Alcañiz, dos sales de Aragón y acabas en el Delta del Ebro. Al cliente le da igual que sea Cataluña que que sea Aragón. ¿eh? O sea, por encima, que está muy bien que la administración te da refuerzo, porque aquí mismo las redes sociales, la comarca nos brindó la oportunidad de hacer un curso y yo aprendí gracias a ellos. Pero luego la iniciativa privada puede hacer muchas cosas. Yo pienso que se debería de hacer una plataforma donde la pluralidad de todos y la singularidad de cada uno haga que ese cliente que busca, y que es él el que busca, no vendemos, sino el cliente compra... Sea como un, un tipo Ibai, para entendernos, y que el cliente diga, oye, mira, hay un, un hotel en Matarraña, un hotel en Asturias, un ta y que diga, ostras, mira qué bien, y aquí este señor qué hace, pues mira, salidas tecnológicas, vamos a, a probar el queso. entonces la facilidad, o sea, más allá es montar una plataforma que tampoco cuesta mucho, ya que hay muchas veces que se gasta mucho dinero en cosas y esto, más allá de, de, de crear una marca común, es, pues bueno, a base de linkear, no sé, se puede hacer de muchas maneras sin coste, pero que el cliente tenga una, un, una cosa común y un poco, pues esto, a grandes rasgos, ¿sabes? Bueno, pues eso, yo creo que es eso, ¿eh? que se puede, que se puede y que yo… yo Hago esto, pues lo mismo, mata, raña, flor, almendros, está el jerte, hostia, tenemos almendros aquí chulísimos, pues los ahí yo tengo mi blog, no me vendo, vendo lo que siento, ¿sabes? Y el cliente que viene buscando el interior y cada vez más, y de hecho el, el turismo extranjero, se puede, se puede llegar y más, contra más, más destinos haya, el cliente de fuera dirá, ostras, pues eso, puedo ir dos días aquí, dos días, es facilitar, es ponernos de acuerdo, decir, oye, ¿Cuánto vale tu hotel? Pues ¿cuánto vale un coche de alquiler? Es que a veces nos complicamos mucho querer vendiendo lo nuestro y se trata de unirnos, simplemente es unirnos. Hacer una visita a este señor a la bodega, pues oye, cuando te llega el cliente, yo le cojo y le digo, mira, hay una, un hotel en, en Beceite, pues cuando vayas allí, al perrizal vete a comer allí, la bodeguita allí. Y, y es eso, pues cuando un señor viene, y el mercado de fuera de España, no hace falta invertir mucho, o sea, hay empresas que por un, un tanto por ciento que todos estamos acostumbrados a pagar a las agencias, comisiones, eh, te lo hacen. O sea, se puede hacer unas plataformas. Mira, yo, nosotros acabamos de ganar, que lo sepáis, Matarraña, un premio en Berlín, en la Feria de Berlín, por una iniciativa, porque bueno yo sí busco ser diferente, aprovechando todo lo bueno que nos da el territorio y España. Y hemos ganado un premio en la Feria de Berlín, porque bueno, el hotel La Parada está dentro de una fundación que se llama Natif. Natif es una fundación sin ánimo de lucro que se llama hoteles accesibles, turismo accesible. Dentro de este proyecto se me ocurrió cerrar los ojos y pensar, ¿qué puede hacer una persona que no ve? Y entonces, yo cada mañana me despierto y salgo a mi jardín y oigo los pájaros. Y resulta que tenemos un señor que es biólogo en la comarca, que es de los mejores de España, que hace grabaciones auditivas, igual que sé que en el Delta también se hacen. Y entonces planteé hacer salidas de Ven a escuchar la naturaleza. Nos han premiado en Berlín como proyecto líder de Natif y ya tenemos reservas de gente alemana, porque mi web la hemos hecho auditiva en cinco idiomas y siendo un hotel de 11 habitaciones, sí, son 5.000 euros, los tengo, los tengo, ya los pagaré, pero lo hago. Y entonces es la diferencia, ¿sabes? Y yo creo que es cuestión de, porque es como decimos todos, no la hipoteca, yo llevo dos años en el mundo de la hostelería, y cada mes te cae y el gaso iba más caro. Entonces, todo esto supongo que te anima, ¿no? Y dices, bueno, voy a voy a tirar para adelante y, y te estimula muchísimo. Y lógicamente con el refuerzo del, de las administraciones. Y si encima, pues gente como vosotros, que venís de Asturias, ostras, pues yo entiendo que son gente que, o sois personas, como yo pues que, que, que quiere tirar para adelante esto, ¿no? Yo pienso que es un poco unirnos y estar en contacto. Y si te veo un señor, yo, por pues los de Australia, fue tan sencillo como en Twitter una agencia de Australia. Y le dije, oye, ¿hacéis viajes a España? Yo no vendía, yo preguntaba. Pues sí, ¿y qué hacéis? Pues de di viajes diferentes, claro, ya buscamos un destino. Madrid, Barcelona, ¿no conocéis no Aragón? ¿Aragón? ¿What is this, Aragón? No, pues, ¿What is this? Pues Zaragoza. Oye, pero si de Zaragoza os venís un poquito para aquí, van a alucinar. Oye, pues ya hemos tenido hemos tres viajeros diferentes, o sea, seis personas, tres parejas, han pasado noche en Matarraña. Y ahora pues te vas al TripAdvisor y se quedaron alucinados de todo, pues... Es este punto, ¿sabes? De, de ir siguiendo bloggers, y hacer un día un encuentro de bloggers internacionales, pues que alguien pague ese billete y cada un establecimiento que ponga su establecimiento, por ejemplo, gente que tiene 400.000 seguidores, 500.000, no sé, cosas de estas que pones tu, tu carne, ¿no? O sea, barat de pescar, ¿no? Como decimos en Cataluña, barato de cambio de, 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 de carne y pescado, y alguien que cogiera estos viajes, y esta gente divulgan y hacen, hacen marca. Y luego, pues esto, los destinos pequeños. ¿Cómo vas a llegar tú? Si yo estoy en una vía de tren que, que no pasa, bueno, pasan ciclistas, pero si no tuviera el Facebook o Twitter, o claro, o agencias como Booking, o etcétera, o, que vale, tienen tu plataforma. Es que, ¿a dónde llegaríamos? Pues son súper necesarias y, y, las, y las redes sociales, lo que decía, perdón, es que no sé los nombres, es tan nuevo que quién dice que tiene que ser así. O sea, tú vas y, y pones lo que tú piensas, funcionará o no funcionará, pero… Esto va creciendo y se está haciendo maduro. Y, y vas haciendo tu, tus perfiles, tus cosas, y hay, hay redes que son más estáticas con tus amigos y hay redes que tú puedes pro proyectarte al mundo. Y somos pequeños, pero oye, ¿por qué no? Pues ya está. Dicho, me he quedado gusto. Muchas gracias. Y yo creo que olvidamos una parte muy importante de las redes sociales. Yo creo que todos estamos en zonas bastante despobladas y bastante alejadas. Y es la de formarnos. O sea, yo trabajo mucho con, con Facebook, pero Twitter para mí es lo que me sirve para formarme. O sea, te enteras de una cosa en Twitter y a los tres días aparece en Facebook. Es, yo creo que es la, vamos, la realidad al segundo. Vamos terminando, más aportaciones. César y Hugo, que están ahí muy callados. César, ¿tú como bueno. bueno, venga, no me voy a ir de aquí sin decir nada. Mi tema es la formación, yo he venido a hablar de mi libro, eh, vosotros habláis de, de la realidad, claro, la que estáis viviendo vosotros. Yo estoy viviendo eh, la realidad que se engendra ahora para aquellos que os van a suceder en el puesto. Eh, estoy dando clases a chicos que hacen módulos de FP o la carrera de turismo. Y lo que veo es que no saben lo que son las redes sociales. las usan para sus chateos básicos y simpáticos y poner las borracheras del jueves por la noche. y no se dan, no, nadie les ha dicho en los estudios eh, la importancia que pueden tener para su futuro y que les van a abrir muchas puertas laboralmente. Eh, pues eso es algo que desde aquí a que tanta gente nos está oyendo quiero bueno pues lanzar esa es a lo que sea, al viento, y que alguien también la vaya recogiendo. En Oviedo, en la Escuela de Turismo, hemos empezado a meter módulos transversales que no están dentro de, del programa de estudios oficial, pero que creemos que es importante. Y bueno, a lo mejor los mando a trabajar a Matarraña, quién sabe. Eso quería decir. Gracias. Yo no quería marcharme sin decir una cosa más, <laughs> eh, que es que eh, esto ya dirigido al presidente de la comarca. Eh, que se lo digo al presidente de mi comarca cada vez que puedo. No se tiene en cuenta el enorme impacto que generamos todos los establecimientos turísticos, me refiero con esto a establecimientos turísticos, a cualquier tipo de actividad turística que tiene recursos en Internet, los millones y millones y millones de impactos que generamos de nuestro territorio, el, la, la labor que estamos haciendo de promoción y de, y de, de sostenimiento del territorio. Y yo quiero que esto tenga conciencia porque cuesta mucho dinero y mucho tiempo. Y es algo que, que cuando las administraciones dicen, no es que nosotros hemos ayudado a hacer páginas web, es verdad, y ayudan a dar cursos y ayudan a muchas cosas, pero tienen que ser conscientes que luego eso genera un potencial que yo, no sé si a vosotros habrá pasado, pero yo no he visto reconocido todavía. Y yo a mí me gusta decirlo que se tenga en cuenta el trabajo al margen de que podamos ganar dinero con nuestro negocio, que para eso está, y podemos generar empleo, que también generamos un impacto tremendo en las redes y en, y en la comercialización y en la promoción. Y quiero que eso quede ahí. Sí, bueno, yo te quería quería comentar que eh, yo creo, como comentaba antes, si una ventaja tenemos que tener en una administración que estamos en el territorio es esta, y si no nos damos cuenta de esto, vale más que nos vayamos todos para casa. Eh, lo, ¿Lo habremos podido conseguir o no? Pero bueno, el papel nuestro tiene que ser este. Estamos en el territorio, sabemos lo que pasa, somos gente del territorio y esa agilidad es la ventaja que tenemos que tener. Que habremos hecho las cosas mal, pues seguramente como todos pero que vamos a intentar hacerlas mejor. Es de lo que se trata. Y lo que sí que estoy seguro y creo que en esta Administración estamos completamente seguros es que con quien tenemos que hablar y con quien tenemos que estar es con la gente que estáis trabajando día a día poniendo vuestro dinero para que esto salga adelante. Y eso lo tenemos claro. Que lo podamos conseguir creo que será tarea de todos. César, sí que me gustaría que hiciera alguna aportación. Bueno, yo la verdad es que no he hablado porque el tema de las nuevas tecnologías y los que me conocéis ya lo sabéis no no, no, no es que no lo domine es que lo, lo desconozco totalmente. Lo único que me suena de Twitter y de Facebook es cuando mis hijas hacen comentarios entre ellas porque yo la verdad no sé ni qué es. Pero bueno he aprendido mucho porque la gente que, que estáis aquí pues bueno habéis hablado cosas muy interesantes. Y lo que sí que tengo claro, y los que me conocéis también lo sabéis, es que lo, tenemos que trabajar todos juntos, esto está claro. El destino, sea con alma, o sea, sea el destino con alma aquí o en Asturias o en el Delta o donde sea, lo tenemos que hacer entre todos. Eh, podemos compartir exactamente, vamos, no, no compartir, sino ir también de la mano cada uno de los destinos con los demás. Esto yo creo que es totalmente posible. Y lo básico y fundamental... Bajo mi punto de vista es, es este, es que tenemos, la, tenemos que, que, que ir pues, pues unidos en este sentido. ¿no? Desde los productores, eh, bueno, alguna vez ya lo, alguno me lo habrá oído decir, si no tenemos en cuenta todos los, los que componemos el, el, el territorio, desde agricultores a ...administración, evidentemente, porque también si hoy estamos aquí... ...también es porque la administración en esta comarca ha hecho, ha hecho bien su... O, ...aunque no bien del todo, pero bastante bien, <laughs> bastante bien la faena... ...y lo digo porque también está o sea, es para que... ...pero realmente sí que se ha hecho, ¿no? Pues bueno, un poco es, es esto, ¿no? Si, si, si tenemos los mejores establecimientos del mundo... Eh, ...y damos el mejor servicio del mundo y tenemos los mejores productos del mundo si nos falla de, una de estas, cualquiera de, 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 de estas partes, pues el todo no será, no será posible. yo lo he dicho muchas veces, sobre todo cuando hablamos de paisaje, y es que el agricultor es fundamental. si el agricultor desaparece, y la cosa pinta parda, si el agricultor desaparece, perdemos el paisaje, perdemos los productos y perdemos muchas cosas. si perdemos el paisaje, el turista tampoco viene. Entonces sí que nos tendremos que buscar inventar cosas como la ciudad del motor o, o alguna cosa así, ¿no? Muy, muy fuera de lo que hoy en día es nuestro, nuestro territorio. Yo, nada más. Gracias a todos por haber, por haber ilustrado, ¿no? A, a, a los que estamos un poco más fuera de, de, de... Pues esa es la, la opinión de César. Sí que ahora ya finalizamos. Nos hemos ido en unos cuantos minutos del tiempo que teníamos previsto. Sí que, pues bueno, estamos a punto de terminar. Vamos a recordar cosas que se han ido planteando a lo largo de, de esta tertulia. Lo voy a resumir con palabras. Interacción entre sectores. Autoestima. Cooperación. Compartir. Identidad, autenticidad, respeto y la palabra o las palabras más nombradas, personas con alma. Este es el resumen de las, todas las palabras que han aparecido en Twitter. Muchas gracias. Pues así terminamos. Muchas gracias a todas las personas que han asistido durante esta tarde en, este, en esta intensa tertulia. Gracias por su asistencia y esperemos que muy pronto podamos celebrar un tercer encuentro de Destinos con Alma. Muchas gracias.